Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Eso tiene pinta, Masil, que hacemos un to the moon para pegarnos una hostia ya mismo e irnos al pairo. Muy buena, Francitoshi. ¿Qué tal está, guapetongs? ¿Qué tal ha ido vuestra semana? Uy, qué montón de cosas me avisa que hay aquí. Sí, hoy llega justito, justito. Acabo de abrir ahora mismo. Muy buenas, José, setas mágicas. Welcome, welcome, bienvenidos. ¿Qué tal vuestra semanica? La mía es fantabulosa y maravillosa, exceptuando un punto que ahora os comentaré cuando estéis algún espectador más. Que es la anécdota de la semana en el gimnasio. Hombre, paredes FC. Pues nada. No sé si decirte enhorabuena, pero bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias por verme en YouTube, perder tu precioso tiempo. Muy buenas, Noel Serna. Pero está bien, Francito, sí. Que hagas cosas que hacen cosas. Bueno, Paredes, aprovecha, aprovecha y comenta ahora que estás en directo. Me suena de haberte respondido algún comentario en YouTube. Si necesitas, si quieres mi opinión de mierda para algo, pues nada, Paredes. Dispara, pregunta. CD Ripple. Pues que a estas alturas del juego te diría que no. Que eso es una chorrada como una casa de piano. Que me lo hubieras dicho hace unos pocos años, mira, aún hubiera podido porque la mayoría de la minería estaba en China. El gobierno chino era el gobierno que más bitcoins tenía cuando todavía no había empezado a comprar ningún banco ni ninguna cartera de inversión ni nada. Pero ahora, después de que ellos mismos han prohibido Bitcoin, lo han baneado, han expulsado a todos los mineros de su país y que ahora Estados Unidos es el que concentra el mayor poder minero. No sé, no lo acabo de ver muy claro ahora mismo. Yo no lo acabo de ver muy claro que esté ahora mismo controlado por China. Sí, bueno, ahora lo veremos en análisis de mierda, José Setas Mágicas. Pero ya sabes que igualmente, en mi caso, el análisis tiene el título acertado. Es un análisis de mierda. Y que en ningún caso debería tenerme a mí de referencia para hacer ninguna operación. Sí, eso está claro, Paredes. O sea, en el caso de que realmente China controle el Bitcoin, que esto también lo he comentado en algún vídeo. O sea, ¿me sigues en YouTube? En algún vídeo cuando lo prohibieron en su momento, es decir, hace un año y pico. Bueno, en su momento. Es que el problema también es que es la tercera vez que lo prohíben, ¿sabes? Pero cuando lo prohibieron en su momento yo dije que era que se pegara un tiro al pie. También he hecho el comentario en más de un programa. Que también era la forma de que aceptasen la regulación mundial, porque con el recelo que tenía Estados Unidos y Occidente a China, el paso de dar el paso a la regulación cuando China tenía el control de la minería, tenía la mayor masa monetaria y el país era el país con más tenencia de Bitcoin, pues obviamente los otros no iban a tragar y no iban a aceptar el Bitcoin como algo regulado y de uso mundial cuando el control está sobre China. Pero hay ciertas cosas que son demostrables, o sea, que la tasa de hash antiguamente provenía de China y que ahora ha salido de China y está en Estados Unidos es un fact, o sea, es algo que no se puede trampear de ninguna forma, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, esa especie de control de China, ¿de dónde viene? ¿Sabes? Bueno, del tema de Blockstream también he oído hablar y bueno, he oído hablar. He tenido conversaciones en privado
con otros streamers y con otra gente del mundillo. Al final el problema es que siempre tiene que haber alguna especie de cabeza. Concretamente en Bitcoin no hay ninguna cabeza visible, pero sí es cierto que Blockstream pues está por ahí, está por ahí. Pero bueno, de ahí al control de Bitcoin, creo que hay mucho. Hay un paso bastante grande. Del hecho de tener la mayoría de la minería a controlar el Bitcoin, hay un gran paso. Del hecho de que no haya ninguna cabeza visible a que Blockstream pues controla todo el tema de lo que serían las actualizaciones, software y demás, hay un paso. Pero bueno. Concretamente, el documental que me dices, ¿Quién mató a Bitcoin? No lo he visto. He visto la mayoría de ellos, porque me hace gracia. Me hace gracia ver los documentales y demás en torno a las criptomonedas. Pero este concretamente no lo he visto, así que lo buscaré y le echaré un vistazo. Si me dices que crees que me va a gustar, pues nada, pues. Pero ya he visto unos cuantos, he visto unos cuantos porque ya hay unos cuantos de Bitcoin. Pero claro, habría que saber que lo controlan, pero ¿cómo? Esa es mi duda, ¿sabes? Al final conozco un poco Bitcoin a nivel técnico y demás, y teniendo en cuenta que es un código abierto, que todo el mundo. Es que claro, ¿cómo se supone que lo controlas? ¿Que controlas el mercado, me quieres decir? La teoría dice que Occidente debería estar años luz en cuanto al resto de los países en el tema de control de mercado y de capitales y de todas estas cosas. No sé, muy complicado, muy complicado. Muy buenas, IRABD, bienvenido. Que decirlo es muy fácil. Decir China tiene el control de Bitcoin es súper fácil. Pero intentar explicar el por qué y cómo, no lo veo yo nada claro, ¿eh? Si nos vamos ahí, pues también está el señor Dani Peña, que dice que el inventor de Bitcoin es Putin, ¿no? Y entonces sería Rusia el que tiene el control de Bitcoin. Hay otra gente que dice que esto es un invento de la CIA y de la NSA para controlarnos a todos en el fondo de las tinieblas, en el New World Order, la Agenda 2030, que luego será 2050, que luego será. Y todas estas cosas, o sea, es que por habladurías hay muchas. Luego faltan los facts, los datos que demuestran esas cosas. Pues nada, Irra, ya ha resuelto el misterio. Es Japón el que en un giro de guión, en un plot twist, está jodiéndonos a todos, y se va a follar a Occidente y a China juntos. Y resurgirá como en su momento cuando en la Segunda Guerra Mundial eran ahí medio nazis también. Pues el nuevo imperio japonés se impondrá. Vamos a ir arrancando con el análisis de mierda. Análisis de mierda. Os hemos hecho creer a todos que somos una nación de incels que no saben mostrar sus sentimientos, pero en realidad estamos montando la base militar en el lado oculto de la luna para tomar el control del planeta. Los japos. Bueno. Estamos en el nuevo movimiento especulativo, bueno, especulativo, de robo, de robo de liquidez, que como he venido llamando últimamente, y yo creía que el objetivo pues se pararía, como anteriormente, en el siguiente EMA, que era el de 100 actualmente, pero ahora mismo está volando hacia el de 200, que actualmente pues sería el límite que te diría yo que tenemos, que estaría en el entorno de los 10.600 más o menos. Actualmente, no creo, sinceramente, ¿quién me lo ha comentado antes? A José Setas Mágicas. No creo que rebasemos este nivel de mucho. Y de verdad, pese a esta subida loquísima que está haciendo, sigo opinando exactamente lo mismo que opinaba. Este es un movimiento alcista rollo bull trap para que la gente se vuelva a poner en plan FOMO completamente por todos estos que han estado repitiendo que ya habíamos hecho suelo. Todos estos que, yo qué sé, es que hay muchos. Al final, en cripto Twitter, madre mía. Está el señor MM Crypto y el señor Martini, el Martini Guy, cuatro de estos que cada vez que hay un movimiento. ¡Oh! ¡Movimiento loquísimo de Bitcoin! ¡Mun, mun, mun! ¡Movimiento de. ¡Buah! ¡Nos vamos! No lo creo. O sea, cuando lleguemos a estos niveles, si es que al final llegamos, aquí ya se debería calmar la cosa. Y aquí vamos a sufrir un rechazo más fuerte que el de esa preciosa chica, que nos hizo en secundaria. Esa chica de la que has estado enamorado secretamente durante todo el colegio
y te atreves, llegada secundaria, a decirle algo, pues ese rechazo es el que sufriremos seguramente llegado aquí. Yo sigo en esa tesitura. Lo único que ha cambiado es el hecho de que el bull trap es más gordo. Es más goldo y potente. Ya está. Pero para mí la historia, José, sigue siendo la misma. Y creo que después de esta caída, seguramente antes de que termine febrero, deberíamos estar empezando el descenso a los infiernos de los 11.000, los 13.000, por ahí, por ahí. Esa sigue siendo mi opinión de mierda y mi análisis de mierda al respecto de cómo está el mercado. Y una vez más, no soy analista, no soy trader. Y nada de lo que yo diga en ninguno de mis análisis de mierda, que ya mismo he titulado yo mi análisis como análisis de mierda, debería ser tomado en cuenta para realizar absolutamente ninguna operación. Y lo mismo digo, es que yo solo quiero hacer mucho hincapié en que yo no soy trader. O sea, yo al final no compro y no vendo. Yo básicamente acumulo a largo plazo y vendo cuando estamos en máximos, pequeñas pizquitas. Y ya está. Y ya está, porque no necesito más. Es mi forma de operar, es como funciono y no he llegado a comprender bien el análisis técnico para sacarle partido y mira, ¿qué le vamos a hacer? No, no doy para más en ese sentido. Tampoco me he interesado demasiado. He aprendido cuatro cosillas a base de estar con gente y aprender cuatro cosillas, pero ya está. O sea, yo sigo sin ver claro esto del análisis técnico porque me parece que es mucho profecía autocumplida, pero luego de repente sale la Fed y decide decir algo que no estaba previsto y todo se va a la mierda. No sé, me parece algo demasiado, demasiado incierto en la mayoría de los casos. Y este sigue siendo mi planteamiento. Mi planteamiento es que esto es un engaño para robar liquidez, hacer una pequeña subida para que la gente se venga arriba y cuando estemos en máximos, que estamos ya prácticamente, si no lo alcanzamos hoy será durante este fin de semana, es cuando vendrán las fuertes ventas, las grandes ventas y debería venir el despeño gordo. Que como mínimo nos volverá a mandar donde estábamos. O sea, el despeño como mínimo luego será una caída hasta los 16.000 y pico sin frenos. Y a partir de aquí ya veremos si una vez más consigue amortiguar o no rebasar la línea de los 15.700 que tenemos aquí marcada, como mínimos. Y si rompiese lo de los 15.700, pues ya deberíamos ir pensando en la caída hacia los 13.000, ¿vale? También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el RSI estamos ahora mismo en niveles de sobrecompra absurdos. Que no estábamos en esos niveles desde máximos. Y no sé si en máximos no, en máximos ni siquiera lo alcanzamos. O sea, estamos ahora mismo en una sobrecompra bastante, bastante loquísima. ¿Qué? ¿Para tontos qué es robar liquidez? Claro, joder, setas mágicas. Claro que sí, mira. El robo de liquidez es: yo soy una ballena. Yo puedo comprar y modificar el mercado. Yo compro y hago subir el mercado para que la gente se venga arriba y empiece a descorchar el champán y sacar las bolsas de cocaína para celebrarlo. Cuando la gente empieza a celebrarlo y todos empiezan a subir al carro, porque esto es la psicología del FOMO y de los monos, funciona así. Cuando la gente se viene para arriba, ¿sabes? La gente empieza a comprar. ¿Qué es lo que pasa entonces ahí? Yo he dado el empujón inicial, ¿vale? Para que empiece a subir. Luego la gente, por FOMO, se empieza a subir y me siguen subiendo el precio ellos. Lo que ellos no saben es que yo soy una puta ballena que quiero descargar. Y entonces lo que hago es aprovechar la subida que viene detrás de la inicial que he dado yo para descargar y venderme todo lo que yo quiero quitarme encima. Y ese es el robo de liquidez. Tú pones el dinero en el mercado y yo me lo llevo. O sea, al final las ballenas hacen eso. Tú imagínate una ballena que haya hecho el promedio y haya hecho ventas parciales mientras iba cayendo y tal y cual. Y ahora lo que hace es los últimos coletazos, que son estos movimientos tan exagerados de subida y tal. Y es que yo aquí doy el empujón inicial, ¿vale? Y a lo mejor he dado el empujón inicial hasta los 17.000 y pico. Y a partir de ahí me estoy quieto. Han venido detrás minoristas y empresas más pequeñas, los que se enteran después, porque ya sabes que también esto del mercado es lo típico de cuando el panadero de tu barrio te diga que compras acciones que están subiendo, es que ya llegas tarde, ya es momento de vender. Cuando ese tío se ha enterado de que esas acciones están valiendo algo y están subiendo,
empieza a ser el momento de vender, no de comprar. Pues esto es lo mismo. El rollito es, yo doy el empujón inicial, la gente se pone cachonda, la gente empieza a soltar los billetes. ¿Para qué? Porque empiezan a ver a los crypto bros en Twitter diciendo que ya hemos hecho suelo, que esto es, ha sido un doble suelo, que ya de aquí nos vamos a los 100.000, bla, 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 bla. Y la gente empieza a soltar pasta, para subirse al carro, porque ya nos vamos a los 100.000. Y entonces la gente, a base de soltar la pasta, la sigue subiendo. Y cuando llega por aquí, entonces llego yo, que tengo un montón de Bitcoin acumulado y tal y cual, y hago ¡pum! A tomar por culo. Y detrás de mí vienen otros dos o tres vallenatos que dicen, vale, ahora es el momento de empezar a descargar. Y van descargando. Y esta gente que ha hecho dinero promediando y además haciendo vendas parciales en toda la caída, vuelve a hacer dinero en estos puntos de aquí. Por ejemplo, ¿cómo crees que se origina una vela de estas? O sea, ¿ves esta vela del anterior bull trap? Mira qué mechazo. Esto es que el mercado se puso cachondo, empezó a subir por aquí, se fue a tope, iba a ir a atacar el segundo M y de repente, aquí arriba un vallenato dijo, vale, es el momento de recuperar dinero y robarle liquidez a todos estos idiotas. Y alguien, o dos alguien, o tres alguien, pero muy gordos, venden de golpe y hacen ¡bra! Y se revientan toda la subida del día. Eso es robar liquidez, José Setas Mágicas. Básicamente. Y fíjate que cuando se robó la liquidez, no solo se roba la liquidez de ese día, sino que luego viene todas las ventas que anulan las subidas anteriores. Y ahora va a pasar algo muy parecido. O eso es lo que creo yo. Ojo, opinión de mierda y mi análisis de mierda. Creo que esto es una calentada de cuatro ballenas que luego calientan al resto del mercado, el resto del mercado le sigue y cuando lleguemos aproximadamente por aquí, como mucho, si no es que estamos empezando a capitular ya, se vendrá una pedazo de vendida. Puede ser que como estamos a viernes, el fin de semana tengamos dos velas casi sin cuerpo, hacia arriba o hacia abajo, haciendo una pequeña lateralización, pero entonces seguramente llegará el lunes y el lunes será brum, para abajo. Y eso es el robo de liquidez, básicamente. José Setas Mágicas. Tú al comprar Bitcoin estás poniendo liquidez en el mercado. Tú sueltas tus euros o tus dólares y las pones en el mercado. Y cuando alguien ve que el precio está alto y roba de golpe, se lleva el dinero que hay encima de la mesa y eso es el robo de liquidez. Y bueno, Navigator, joder, es que el problema está en que, claro, ahora me vais a ir preguntando todos por el cambio de look. Y el tema es que el lunes, cuando hice el retorno de las vacaciones, ya estuve explicando todo el tema del cambio de look. El tema del cambio de look, sobre todo, viene por el hecho de que con el pelo largo me empezaba a clarear por atrás. Bueno, vamos a hacer punto y aparte. Primero, que es que si no me lío. Y este es mi análisis de mierda, chicos. La subida se puede prolongar durante este fin de semana, si no es que mañana y pasado lateralizamos un poquito, ya velas con muy poco cuerpo. Pero yo creo que entre el lunes y el martes debería venirse la gran caída. Como mucho, miércoles. Pero no vamos a aguantar, o no creo yo que esto sea un movimiento de subida, sino que esto es otro robo de liquidez más y una bull trap. Cuando lleguemos aquí vendrá una caída y posiblemente la caída será de entre el 20 o el 30% en cuestión de dos días. Igual que hemos subido, vamos a caer. Y hasta aquí mi análisis de mierda. Ahora vamos al siguiente punto. Navigator, mi pelo. El tema está, sobre todo, que tengo el pelo bastante fino y, aparte, pues parece ser que no está fuerte o lo que sea, y se me rompía mucho y se me quebraba mucho. Entonces, toda la parte de aquí atrás se veía un poco como clareante, debido a ese hecho, entre que el pelo es fino y que se partía mucho y todos los años, porque yo llevaba 20 y pico años con el pelo largo, no me lo había cortado. A lo mejor me había cortado un poco las puntas, pero no había saneado nunca, en 20 y pico años. Entonces el tema está que por detrás se me clareaba bastante y parecía que empezaba a atacarme la calvicie incipiente, que a la mayoría nos tiene que llegar cuando tenemos cierta edad. Pero luego, yo siempre he sido del hecho de cuando empiece a clarear por detrás, ¿sabes? No quiero cortinillas, no quiero hacerme una coleta intentando taparla y tal y cual. Cuando yo clareé la cabeza, me cojo la moto y me rapo. Y siempre he dicho eso. Y dicho y hecho. O sea, cuando yo me he visto que parecía que empezaba a clarear, pues me pasa la moto. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Mi sorpresa ha sido que después de pasarme la moto, resulta que no clareo por aquí. Que tengo pelo. Que tengo pelo y que...
y que no tengo por aquí todavía, no se me ve el cráneo y la piel. Entonces es sobre todo, pues eso, el tema de que el pelo está fino, está muy quebradizo y sobre todo cuando lo llevo a largo y a base de años y años y años, pues se ha clareado un montón esa zona. Pero bueno, ahora me pasaré todo este año rapándome la cabeza y tomando algún complejo vitamínico que ayuda al pelo. Estoy tomando colágeno y levadura de cerveza, que teóricamente el colágeno también me viene bien para todas las articulaciones por el tema del gimnasio. Y la levadura de cerveza, pues aparte de que también va bien para todo lo que sería pelo, uña y piel, también sirve un poquito para ayuda muscular, debido a que tiene muchos aminoácidos y vitamina B2. Y básicamente son las dos cosas que estoy tomando ahora. Estoy tomando colágeno y levadura de cerveza. Entonces, con eso y durante un año rapándome la cabeza, pues veré si de cara al año que viene puedo volver a dejarme el pelo un poco largo y ya está. Y esa es mi idea. Pero no creo que sea para el pelo y las uñas. Y rabedea. Será rollo Homer, ¿no? Cerveza. A la vez, solución y foco de la mayoría de tus problemas. Espero que no. Que no tengas un problema tan grave como él con la cerveza. Muy buena, Game Master Zone. Que no te había visto a ti. Perdona, que no te he saludado. Sí, me he cortado el pelo todo de la cabeza. Agarré la moto, le puse ahí el cepillo del 3. Y dice. Cabeza, barba, todo. ¿Ves? También me he quitado la barbica. Bueno, llevo barba normal. Bueno, Navigator, la cuestión está en que tú entraste en long, lo has cerrado en profit, has hecho profit. Tú ya tienes lo tuyo ganado. No hay que arrepentirse de no haber ganado más. Ah, no, Masil, si ya te digo que es que no es un tema de calvicie, o sea, si por suerte de momento calvicie no es, no sé si se puede ver bien, pero aquí tengo pelito, o sea, no estoy calvo. Al raparme la cabeza he podido ver que no estoy calvo. Y aparte de eso, ya te digo, la levadura de cerveza también está bien por el tema de musculatura y recuperación. Hostia, pues fíjate, Navigator. Si hubiera sido por mi análisis, teóricamente, yo lo que dije en el anterior era que yo hubiese también cortado el profit al tocar el anterior EMA. O sea, cuando llegó a los 17.900 en esta vela, yo seguramente ya me hubiera bajado del carro. Y ese es el comentario que te hubiera hecho en el. Ay, espera, que te lo estoy explicando como si lo estuvieras viendo y no. Yo decía que cuando hiciéramos la subida seguramente al EMA de 100. Aquí ya cortaría la cosa y nos mandaría para abajo. O sea, si me hubieras hecho caso a mí, también te hubieras bajado del carro. En los 17.900. Hubieras podido hacer longear desde los 16.000 hasta los 17.900. Pero lo lógico hubiera sido ir cerrando el grifo ahí. ¿El por qué se ha calentado tanto el mercado? Estamos subiendo. Pues bueno, eso es algo que si lo sabremos dentro de un mes o dos. El por qué se ha calentado tanto la cosa. Porque al final, con el panorama que tenemos, y ha subido también la bolsa, pero con el panorama que tenemos del 2023 y el 2024 que tenemos por delante, el único motivo por el cual tuviéramos una subida como la que estamos haciendo y nos fuéramos hacia los 100K, como han comentado algunos y tal, sería por el anuncio de los bancos centrales y la banca comercial han decidido empezar a usar Bitcoin como reserva de valor junto al oro. Y lo están empezando a acumular. Y eso sería una noticia que entonces yo sí que yo ya haría all-in, ¿eh? Y me metería en long y todo lo que tú quieras, ¿sabes? Porque eso significaría el empujón que le falta a Bitcoin para hacer el mum, 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 mum. En el momento que lo empiezan a acumular los bancos comerciales, los bancos centrales, los estados y los países como reserva de valor, entonces ya no hace falta que discutamos nada más. Pero claro, hasta el día que llegue esa noticia, hasta que no salga. Y claro, y seguramente para cuando leamos esa noticia, ya lo llevarán haciendo y acumulando meses. Con lo cual, como siempre, llegaremos tarde. Como siempre llegaremos tarde. Pero bueno, es lo que toca. Por eso yo también no soy trader. Yo creo que eso va a llegar en algún momento y como creo que va a llegar en algún momento, acumulo, 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 acumulo. Y si acaso vendo una pequeña porción de Bitcoin cuando estamos en máximo,
para pa tirar tranquilamente una temporada y ya está. Y el resto lo sigo acumulando y ahora sigo comprando. No lo creo, Irra. Podría ser, pero no lo creo. Bueno, Navi, Víctor, en esas cosas ya te digo, yo concretamente, además, futuros, entrar en long y en short y los apalanques es algo que no me mola nada. He palmado más pasta de la que he ganado. Así que yo ahí no digo nada, porque yo sí que ahí no tengo ni puta idea. Lo poco que he hecho mal. Así que yo espero que a ti te vaya todo muy bien, Navigator. Más que eso no te puedo decir. Más que eso no te puedo decir. Bueno, ahora que ya estáis 15, pues mira, la anécdota de esta semana ha sido: el martes hicieron una review de la piscina en la que nado. Hay dos piscinas al gimnasio al que voy. Y habitualmente nado en una de las dos. Cuando no hay más remedio, pues nado en la otra y ya está, pero. Y entonces a esa le hicieron la revisión, y la dejaron altísima de temperatura. Y altísima de cloro. ¿Os podéis creer que me he quemado? Que estando en enero, nadando en piscina cubierta, me tengo que estar echando aftersun porque tengo dos o tres zonas en las piernas y un poquito en los brazos de que está quemada la piel. Además es que cuando me metí ya lo noté. O sea, cuando lo metí le dije, ¡buah! ¿Pero qué habéis hecho hoy en la piscina, cabrones? Si nada más meterme en la piscina me está quedando la boca ya como si fuera estropajo y me pica la nariz. Joder, denúnciale, no, hombre, no. Yo no soy de eso, Irra. Cualquiera puede cometer un pequeño error y además normalmente el que viene a controlar la piscina es incluso externo del gimnasio, ¿sabes? Aquí denuncia. Joder, menuda panda de yanquis estáis hechos, ¿eh? Todos funcionáis ahí a golpe de demanda, cabrones. Pues nada, yo llevo un par de días poniéndome un poco de aftersun y ya está. Y tengo un poco rojita la piel, sobre todo en las piernas me molesta. El otro día a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana me desperté con unos ataques de picor en las piernas. Que me tuve que levantar a las 4 de la mañana a correr, a ponerme aftersun, darme una vuelta por casa mientras absorbía y volver a meterme en la cama. Porque no me podía. No, era imposible estarme en la cama con los picores que tenía en las piernas. El juzgado es mi segundo hogar. Nada, Navigator, en el momento que quiera ponerme aquí a demandar como un loco a uno o a otro, pues ya te daré un toque para que me asesores un poquito. Yo no, yo no. Yo en esas cosas suelo ser bastante comprensivo. Además, no me han causado ningún problema grave más allá que me pique un poco las piernas y tener que ponerme crema. Ya ves tú. Otra cosa es que hubiera acabado en urgencias o alguna cosa porque me hubieran hecho polvo, pero. Pero nada. Y ya te digo que casi más jodido en ese momento es que la dejaron muy caliente la piscina. Y claro, una piscina con el agua muy caliente cuando te pones a nadar, es muy fácil que te dé una bajada de tensión, ¿sabes? Madre mía, ¿cómo sois todos aquí? Uy, a ver, los tokens de apalancamiento de Binance están bastante bien para especial. Yo tengo un poco de BTC UP y LINK UP. Ah, vale. Ese caso, Paredes, es que igualmente en su momento con Crypto Jimmy, creo que fue, estuvimos echando los cálculos y realmente si te vas a meter en tokens el token UP y el token DAUN, ¿vale? Que básicamente es casi lo mismo que hacer futuros con apalancamiento. Te sale más a cuento hacer futuros con apalancamiento, porque al final, por un algoritmo siempre juega en favor de Binance, ¿sabes? Cuando ganas, ganas menos y cuando pierdes, pierdes más. Entonces, mi recomendación, Paredes, es que si realmente te gusta el tema de futuros, el long y el short y tal, te metas en un exchange que te permita hacerlo, porque ahora mismo Binance, si eres español, ya no te deja hacerlo. Pero los tokens estos de subida y de bajada son un poco timo. Un poco, ¿vale? Simplemente es que el multiplicador siempre corre a favor de la banca. Mi opinión, ¿eh? Y lo que estuvimos viendo en su momento, Paredes FC.
Mira, yo te puedo decir que creo que nunca he denunciado a nadie ni a nada a lo largo de toda mi vida debido a algún error o problema que me haya podido ocasionar. Soy bastante comprensivo con gente que trabaja y no soy tan rollito yanqui, que funcionan ahí a golpe de demanda. Pero bueno, eso ya es una cosita personal mía. Reclamaciones he hecho, reclamaciones he hecho. Pero. Y también me han hecho a mí, cuando he estado trabajando en tienda de informática. No sé si os la he comentado esta, pero es una que, joder, siempre me acordaré. Trabajando en una tienda de informática, trabajaba en un PC Box. Como técnico. Vino un tío que se había llevado un ordenador nuevo, que se lo habíamos montado a nosotros. Y me trae el ordenador, no sé, a los 2 días o a los 3 días de habérselo llevado. Y me lo trae y claro, pues yo lo primero que tengo que hacer, el cliente que me dice, no, es que hace ruido la fuente, qué tal y qué cual, y yo, ah, vale. Lo primero que tienes que hacer es sacar el ordenador y probarlo. Porque diga lo que diga el cliente, tú tienes que probarlo y ver qué es lo que hay. Eso no sé si tanto o más, yo quiero creer que sí. Pero bueno, ya veremos. Eso es algo que al final me lo tiene que decir la gente que me conoce a mí y que no soy yo. Pero yo te diría que sí, yo te diría que en general sí. Entonces la cosa está en que me trae el ordenador y dice, sí, es que hace ruido la fuente, ¿vale? Entonces yo traigo, lo pongo en marcha tal y cual, y cuando lo pongo en marcha empieza a escuchar el ventilador, pero vamos, una locura. O sea, el ventilador era como una puñetera carraca, pero es que la cosa es que las palas del ventilador estaban rotas y había los trozos de pala que impactaban contra el resto del ventilador que todavía sí está en marcha y iban rebotando por dentro de la caja de la fuente y lo paro de seguida y digo, ¿pero esto? Y me dice el cliente, me lo dice él, ojo cuidado, me dice el cliente, es que como hacía ruido, le metí un destornillador en marcha y claro, he reventado todas las palas. ¿Me puedes cambiar la fuente? Y fue, hombre, por supuesto, ¿sabes? Por supuesto que le puedo cambiar la fuente, pero le cambié la fuente y se la cobré. A lo que esto llevó a una discusión muy, muy loca, sobre todo por su parte, y a la hoja de reclamaciones porque no podía ser que en garantía, tal y cual, digo, hombre, en garantía, pero si es que tú me has dicho que estando en marcha le metiste un destornillador y has reventado las palas tú y es un daño físico. Claro, tú me tenías que decir que te hacía ruido la fuente y traérmela tal cual para que yo viese cuál es el problema de la fuente y si hay que cambiarte la fuente se te cambia, pero no la puedes romper tú, esperar que te la cambie yo y que luego no te cobre nada. Pues y eso acabó, pues nada, la típica hoja de reclamación, que tal y que cual y un cliente muy enfadado. Buah, a ver. Hoses tan mágicas. ¿Se les puede poner cara? En general, no. Pero no te voy a decir nombre y apellido porque es que no creo que te pueda entrar con nombres y apellidos. Pero es que mismamente una de esas ballenas podría ser Binance. Cuando tú tienes mucho capital, ya sea en fiat o ya sea en el activo en sí mismo. Tú puedes modificar el mercado. Esto lo hemos hablado aquí varias veces. Y si te has visto turras antiguas, el tema de lo manipulado que está el mercado. Pero ojo, no lo que se empeñan en decir algunos, sobre todo del mercado tradicional, que dicen el mercado cripto está súper manipulado. No, no, no. Todos los mercados están súper manipulados. ¿Sabes? Todos. O sea, el control de las cosas tan chungas. Ahí, José, tan mágica es que tendrías que escuchar temas como el front running, el spoofing de lo que serían los libros de cuentas, de órdenes, perdón, los libros de órdenes, la compra de los libros de órdenes por parte de grandes inversores, carteras de inversión, etcétera. Entonces, es que se le puede poner nombre, pues mira, podría ser BlackRock, podría ser Vanguard, podría ser Tencent, podría ser Binance, podría ser, claro, es que podría ser cualquiera que controle mucho Bitcoin o tenga muchos burdeles que tirar al Bitcoin. Porque una vez entras en estos niveles, igualmente está la cosa de, vamos a ver, tú imagínate que tienes dinero para pa aburrir, ¿vale? Dinero para aburrir. Entonces tú, a principios de mes, compras opciones de Bitcoin,
¿Sabes el tema de las opciones? Es que tú compras Bitcoin a principios de mes y tú aseguras un precio pagando una prima, ¿vale? El rollo es, yo compro Bitcoin a 16.000 y pago una prima para que a final de mes, si el Bitcoin ha caído de precio, lo puedo vender por 16.000, que es el precio que yo compré, ¿vale? Pagando una prima. Entonces, tú como vallenato, como multimillonario pastoso que tiene dinero hasta dar asco, ¿eh? Haces una compra grande de Bitcoin en opciones. Con lo cual, si el precio cae, siempre lo podrás vender al mismo precio y quedarte igual. Entonces tú, por otro lado, ¿vale? Te metes en long. Coges una otra montaña de dinero, ¿eh? De todas las montañas que tienes, pues coges otra montaña de dinero y te pones en long. Y luego, con otras tres o cuatro montañas de dinero que tienes, empiezas a comprar en spot para empujar el precio al alza. ¿De acuerdo? Entonces, comprando una barbaridad en spot y llevando el precio en alza, estás ganando el dinero del long. Y cuando has calentado el mercado, o esto a veces también puede ser que se ponen de acuerdo entre tres o cuatro grandes carteras de inversión. Y cuando has calentado el mercado y el precio sube, pero ya no solo sube por el empujón que le has dado tú inicialmente con tus tres montañas de dinero, sino ya sube porque has pactado con otros dos o tres. Y esos dos o tres también han puesto montaña de dinero para hacerlo subir. Y detrás de la subida que habéis provocado vosotros, vienen los minoristas y todas las carteras de inversión más chiquititas que se intentan subir al carro y acaban de empujarlo ellos. Entonces, una simple subida del 10% o del 5% detrás de la que tú has hecho inicialmente, te está dando dinero por el apalanque del long. Cuando sube un 5 o un 10% por encima de lo que has subido tú y tú vendes de golpe, entonces ganas otro 5 o 10% sobre la compra de spot. Y finalmente, si la reventada que ha venido después por culpa tuya, porque tú has descargado de golpe todo lo que habías comprado en spot inicialmente y todo lo que viene detrás, el precio cae por debajo de lo que tú has entrado, luego encima te sales con las opciones vendiendo al precio que tú has entrado. Y tú sabes cuándo cortar el long porque tú sabes cuándo vas a dejar de comprar y cuándo vas a hacer la venta de golpe. Entonces, cuando tú tienes mucho dinero, puedes hacer jugadas de este tipo. Si además, como hemos hablado hace un momento, tienes tema puedes ubicarte físicamente cerca de los mercados con una fibra óptica y puedes hacer cosas como el front running, puedes comprar los libros de órdenes para saber exactamente dónde están las resistencias y de qué cantidades son para poder calcular cuánto dinero tienes que meter para llegar a un punto y dónde tienes que vender para romper la resistencia a la baja y demás. Al final puedes hacer esta clase de jugadas, pero hace falta mucho dinero. O sea, al final no estamos hablando de un tío con 100 bitcoins ni un tío con 1000 bitcoins. Al final estamos hablando de gente que puede comprar y vender 10.000 bitcoins de una tacada. Y eso no le supone un agujero ni un problema. Estamos hablando de gente con cientos o miles de millones para ponerlos encima de la mesa sin despeinarse, ¿vale? Hace falta mucho dinero. Pero el mercado funciona así y funciona así con todo. O sea, con todo. Ha pasado con el oro. El oro es otra de esas cosas, ¿no? Y el señor Peter Schiff, que tanto nota el coñazo con las criptomonedas, de que el oro, siendo el refugio por excelencia de todo el planeta, habiendo todos los bancos usando reservas de oro en lingotes y tal, el oro alcanzó su precio máximo en 2011 o en 2010, ahora te lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo. Alcanzó el precio máximo en 2010 o 2011 y hasta 2020 ha sido una década que lo único que ha hecho ha sido caer, llegar abajo y recuperar su valor. Y menos mal que eso es el refugio seguro por excelencia y la reserva de valor por excelencia. Quiero decir, está manipulado. Está manipulado porque hay gente que ha podido acumular mucho oro y que luego puede manipular el precio casi a su antojo. Y si puede manipular el precio del oro a su antojo, no te quieras ni imaginar lo que puede hacer con cualquier otra cosa. Muy buenas, Álvaro el Salao. Muchas gracias. ¿Álvaro el Salao? Qué enigma curioso. Muchas gracias por ese formato y bienvenido a la Turrica. Vamos a empezar ya con las noticias de la semana, que si no, me lío, me lío. Igualmente, ya sabéis que podéis ir comentando cosas en el chat, yo procuro leer y procuro responder a todo. Y yo, sin ser un gran experto tampoco, José, estas mágicas, te acabo de explicar un movimiento de tres cosas con las cuales te puedes puto forrar si te sobra el dinero. Y si además tienes otros tres o cuatro colegas a los que les sobra el dinero, hacéis la jugadita que te he comentado y os forráis por todos lados. Pero por todos lados. Vamos allá.
Noticias de la semana. Primero, los reguladores de Corea del Sur, también conocida por aquí como Corea la Buena, van tras BitTham en una nueva investigación. Parece ser que otro exchange está en el punto de mira. La agencia del Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur inició una investigación sobre BitTham según informes locales. Así que si, gente, tenéis cosas por BitTham, es el momento de empezar a retirarlas. Por seguridad, no vaya a ser que en una investigación de estas se queden las cosas bloqueadas, en el mejor de los casos, y en el peor acaben chapándolo y diciendo que no tienen liquidez para pagar. Así que cuidadito si tenéis algo en BitTham, porque se empiezan a iniciar investigaciones contra él. Puede ser que esto no acabe en nada, pero al final en estas cosas siempre sale mejor pagar una comisión, la comisión de una transferencia, y llevártelo a tu wallet y quedarte tranquilo, que el hecho de no, no pasa nada, no pasa nada, y de repente te jodan toda la pasta que tengas ahí. Así que, ojito si tenéis algo en BitTham, ¿vale? El Banco Central Europeo avanza con el proyecto del euro digital y convoca a expertos para crear un reglamento. ¿Os acordáis cuando hace un año y pico las primeras noticias eran no, no, pero si es Europa una CBDC, un euro digital, no tenemos ningún proyecto? Si acaso para 2025 iremos viendo qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, ¿eh? Pues esto ya ha arrancado, ya sabéis que hemos dado varias noticias de que un montón de países y regiones están atacando fuerte con el tema de la CBDC. Yo diría que para el 2025 ya podemos tener todos un euro digital en el wallet. No es que para el 2025 se lo planteen, no, para el 2025 ya estará en marcha y funcionando y más que testeado. En Europa se inicia la convocatoria a expertos de todos los sectores para que formen parte de una elaboración del reglamento del euro digital impulsado por el Banco Central Europeo. El proyecto del euro digital está cobrando vida a medida que van pasando los meses. En septiembre de 2022 se llevó a cabo la primera reunión de trabajo sobre la propuesta de ejecución del euro digital y en diciembre de 2022 se llevó a término la segunda reunión en la que se acordó iniciar este 2023 con la convocatoria abierta a todos los interesados para colaborar en hacer este reglamento. Y como digo, acordaos que en el 2020 decían que si acaso en el 2025 se lo pensarían para hacerlo. Pero ahora mismo ya la cosa está que seguramente en el 2025 vamos a estar chupando todos euro digital. A dos carrillos. Otra de estas noticias que vamos repasando, pues el que ahora parece ser el faro del mundo Bitcoin, El Salvador ya tiene marco legal para la emisión de los bonos Bitcoin. ¿Qué viene ahora? Pues en principio, con la venta de bonos Bitcoin, iniciar la Bitcoin City. Ciudad a la que a lo mejor acabamos yéndonos unos cuantos. El Salvador enfrenta varios retos hasta la aprobación de la ley de la emisión de activos digitales que regula los bonos respaldados por Bitcoin. Que ya sabéis que también está el meme ese del Harold, que le han cambiado la cara por el Harold que está mirando el portátil y que luego hace así. Y le han cambiado la cara por El Salvador, por Nayib Bukele, y dice lo de, reza lo de, voy a ver cómo está el Bitcoin. He perdido el país. Pues yo no lo creo, yo no lo creo, sinceramente. Al final, si alguien se puede permitir comprar a pérdida Bitcoin durante unos cuantos años, es un país. Pero bueno, ya veremos si luego esto no le pasa la factura política y no gana más elecciones Bukele, porque creo que de momento no ha hecho ninguna modificación a la Constitución ni nada de esto, ¿no? Como hacen muchos otros, para el tema de que ya no haga falta elecciones, ni salir reelegido, ni cosas de estas. Pero bueno. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ley de emisión de activos digitales y ahora, junto con la ley Bitcoin que entró en vigor el año pasado, el país más pequeño de Centroamérica cuenta con la regulación más avanzada en materia de criptoactivos. Con la aprobación de la nueva ley, el país donde Bitcoin es moneda de curso legal ahora tiene marco regulatorio para altcoins y stablecoins, así como su emisión y oferta pública. Ya os digo que al final esto es de lo que inicialmente ya se habló de unos bonos Bitcoin que teóricamente es para deuda pública. El hecho es deuda pública, pero respaldada por los bitcoins que posee o atesora El Salvador como país. Y que básicamente la idea era intentar sacar adelante 1.000 millones, si no recuerdo mal, que irían para el proyecto de la Bitcoin City. Así que vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Yo seguiré dando las noticias a medida que vayan saliendo. Y a ver si nos vemos por El Salvador, gente. El proyecto de stablecoin Cosmos, denominada enEuro, se disuelve después de 2 años. Oh, aquí estamos dos o tres que somos holders también de Cosmos. Y yo la verdad no, ni me acordaba que esto existía. No sé si habían sacado una stablecoin, pero stablecoin ligada al euro en vez de al dólar. Y parece ser que lleva 2 años funcionando y lo han disuelto porque han dicho esto no lo usará ni el tato, no habrá movido nada de dinero. Y es la falta de aplicaciones en el mundo real para la blockchain ha llevado a una baja demanda de stablecoins no denominadas en
dólares, escribió eMoney. Y al final, pues han abandonado el desarrollo y el tema de mantenerlo. La pregunta es: ¿quién fue el genio que propuso hacer una stablecoin basada en euro dentro del ecosistema Cosmos? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, no lo sé. Yo ya te digo que ahora mismo ni siquiera lo tenía en la cabeza. No sé si en su momento fui consciente de que esto existiese. Pero al final, yo lo he comentado también varias veces, yo no me fío de BUSD, no me fío de USDC, no me fío de USDT. Gente, las stablecoins son para lo que son. Las stablecoins son para un movimiento en un determinado momento en el cual vosotros queréis pasar de un par a otro y no podéis pasar directamente de Ethereum o de Bitcoin a la otra moneda que queráis pasar o viceversa. Y tenéis que utilizar por cojones un intermediario y ese intermediario pues será el stablecoin que utilice el exchange de turno que estáis utilizando. O un momento dado en el que tengáis muy claro que va a venir un momento de bajada, no sé, esto en su momento, pues si estuvierais en Cake o en Bunny antes de que pegara la petada, pues parte de lo que tenéis allí estaqueado produciendo una rentabilidad lo pasáis a stablecoins. Con las stablecoins estáis en una piscina de liquidez que os dan muchísimo menos intereses, pero estáis en una stablecoin porque sabéis que va a venir una subida, una bajada, bueno, en principio una subida no. Si es una subida os interesaría más quedaros donde estáis. Pero estáis seguros de que se viene una hecatombe o una bajada en las DeFis o concretamente en la moneda o DeFi en la que estáis trabajando vosotros. Pues en ese momento sí, que te pasas a stablecoin, esa stablecoin la stakeas en el pool de liquidez, en token LP o lo que sea, y aprovechas el no mover el capital de esa DeFi por si luego hay que hacer otro movimiento y seguir ganando unos intereses en stablecoin porque si así se viene una bajada no sufrís tanto el impacto. Pero poco más, esto la gente, yo no lo acabo de entender, ¿eh? Alguno a lo mejor me lo explicará y sobre todo la gente que sepa más de trading y demás, pero esto de pasarte a una stablecoin y tirarte con USD Tether, USD Circle o Binance USD durante meses, a mí me parece una puta locura. Porque al final cuando tú tienes en un exchange una stablecoin, estás igual de pillado, igual de jodido que si tuvieras un token cripto. O sea, al final, si ese exchange tiene un problema, te vas a la mierda. Si la empresa privada que está respaldando el valor de esa moneda tiene un problema judicial, legal o económico, te vas a la mierda. Al final, ahora también se está comentando el tema de que BUSD en la Smart Chain de BNB no está respaldada del todo uno a uno, ¿no? Que he llegado a escuchar el tema de no estar respaldada, ojo. De no estar respaldada a no estar respaldada en uno a uno, en paridad con el dólar, no es lo mismo. De lo que estamos hablando es de que hay 36 trillones de BUSD en la Smart Chain y solo hay dinero para respaldar 30 trillones. Y hay 6 que están un poco ahí en el limbo bailando la Macarena, ¿vale? Pero el hecho de tener 30 de 36 es un respaldo, ¿vale? Bueno, aquí ya me he liado mucho con las stablecoins. Pero la noticia es que Cosmos abandona su proyecto del euro stablecoin. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. ¿Qué sentido tenía? No lo sé. ¿Voy a llorar fuerte porque lo han abandonado? No, pero bueno, es una noticia y yo la traigo. Y como además aquí yo y alguno más estamos con el tema Cosmos, pues oye, para informar. Muy buena, Gigatrol. ¿Qué tal, guapetón? Luego tenemos que Crypto.com retira USD Tether de su plataforma para usuarios canadienses tras la prohibición de la USDC. Los exchanges de criptomonedas registrados en Ontario, Canadá, no pueden ofrecer USDTs debido a la prohibición regulatoria. Según denuncias de los usuarios, el 10 de enero, el exchange de criptomonedas Crypto.com planea eliminar el Tether USDT para usuarios canadienses a partir del 31 de enero de 2023. Según la empresa, si los usuarios no retiran o convierten sus activos USDT antes de la fecha límite, entonces su Tether se convertirá automáticamente en USDC. Esto hace un tiempo me parece que ya di la noticia o dije algo parecido y en su momento me suena que fue por jugada del propio exchange que le interesaba fortalecer, no sé si lo hizo Binance con el BUSD, le interesaba. Al final esto, ten en cuenta que con USDC se han alineado ciertos exchanges, Coindesk por ejemplo trabajaba con USDC, BUSD es de Binance, USD Tether me parece que era de Bitthumb o de Bit by Bit o de uno de estos y aparte son de empresas privadas.
Pero claro, siempre hay algunos exchanges, pues que al final barrer más para pa tu casa. O sea, si tú tienes un BUSD y lo manejas tú como quieres, ¿por qué coño vas a dar soporte a USD Tether? Esto también es bastante normal que acabe pasando en la mayoría de exchanges que solo soporten su stablecoin, porque para eso es mi negocio y me lo follo cuando quiero. Entonces, ya veremos cómo acaba un poco esto, pero bueno, en este caso concreto es porque la regulación que ha habido actualmente en Canadá pues no permite o no ha regulado el USD Tether y entonces sí te permiten el USDC, porque allí sí está regulado y pff, te toca comértelo. Puede incurrir en la tarifa de recuperación si los depósitos de USDT se realizan desde billeteras externas después de un periodo de este periodo de suspensión y la recuperación de fondos puede no ser posible en algunos casos. Así que aquellos que estáis en crypto.com y tengáis USDT, pues ya sabéis, o sacarlo de ahí rápidamente o sabed que lo vais a cambiar por USDC obligatoriamente para mantenerlo en el exchange. Y si no, pues yo mi recomendación pues es que lo saquéis todo. En agosto de 2022, Crypto.com anunció que la Comisión de Valores de Ontario había aceptado el compromiso de preregistro de la firma para operar en Canadá. Como parte de los requisitos regulatorios, los exchanges de criptomonedas que operan en la provincia canadiense de Ontario tienen prohibido listar activos digitales prohibidos por la OSC. Incluye el USD Tether. Del mismo modo, CoinSquare, un exchange de criptomonedas regulada por la Investment Industry Regulatory Organization de Canadá, IROC, actualmente no ofrece USDT como uno de sus activos comerciales disponibles. Yo, el granito que puedo aportar a esto es que el Lend.io, que como sabéis es el sitio que utilizaba yo para tema de lending y borrowing, que te pagan intereses por criptos, es canadiense también y también trabaja con USDC. Puedes hacer allí tener puestos USDC si te pagan intereses por ello, pero no trabajan con Tether. Así que eso es porque USDC ya habrá hecho varias movidas regulatorias allí en Canadá para funcionar y sin embargo Tether, pues no. Bueno, aquí tenemos otra de estas cosas que está calentica esta semana, que la plataforma de préstamos con Bitcoin Nexo es allanada por la policía por un presunto lavado de dinero. Así que gente, si alguien estaba en Nexo, que yo creo que es una que he comentado un par de veces aquí en el canal y que ya en su momento me parece que había tenido problemas y que los comentarios yo lo había hecho, de que varia gente se quejaba de que a la hora de retirar el dinero te ponían muchas pegas y había muchos retrasos y muchas mierdas. Si alguien tiene algo en Nexo, también es el momento de irlo sacando ya. Aunque ya sabéis que ya desde mi retorno de las vacaciones en verano y la caída, el inicio de la caída de absolutamente todo, mi comentario ya fue, chicos, no tengáis nada en ningún sitio que no estéis dispuestos a perder. O sea, actualmente no es momento de tener dinero en ningún exchange, ni en ningún sitio, ni en una DeFi, ni nada. Es el momento de tenerlo en tu wallet. ¿Vale? Pero bueno, si aún todavía hay alguno y especialmente lo tiene en Nexo, estáis tardando en sacar la pasta de ahí. La policía de Bulgaria allanó las oficinas de la empresa en el país, investigando posible fraude, evasión impositiva y lavado de dinero. Nexo, una compañía de préstamos en Bitcoin y otras criptomonedas, está siendo investigada por un presunto lavado de dinero, evasión de impuestos y fraude en Bulgaria. La policía de ese país allanó sus oficinas en la ciudad capital Sofía este jueves 12 de enero. Según reportó la agencia de noticias Reuters, la portavoz de la oficina fiscal, Saika Mileva, aseguró que la investigación que está llevando a cabo busca neutralizar una actividad delictiva de la firma de préstamos de criptomonedas Nexo. La policía de Bulgaria, iba a decir búlgara, pero aquí dice la policía de Bulgaria, es la que interviene en el caso porque ha determinado que los principales responsables de la plataforma, que tiene operaciones a nivel mundial, son búlgaros. Además, las principales actividades de la empresa se dan en ese país, según Mileva. Los presuntos cargos por los que se investigan en Nexo incluyen la creación de un grupo de delincuencia organizada, delitos fiscales, blanqueo de capitales, actividades bancarias sin permisos correspondientes y fraude informático. Y luego el tema de qué ofrece Nexo a sus usuarios, pues Nexo es otro muy similar a BlockFi, Lend y todos estos. El rollo es de que tú deposites allí tus criptos y ellos te ofrecen intereses porque ellos a su vez las prestan y comparten los intereses que ellos ganan contigo. Pero yo por lo menos tengo la memoria de que Nexo ya había dado problemas tiempo atrás cuando todo iba bien. O y si no dar problemas, había leído muchas quejas acerca del tema de retirar el dinero y que parece que se erroneaban un poquito con las devoluciones. Por aquí tenemos también Albright Capital retira la demanda contra Terraform Labs y Do One.
Aquí, Albright Capital a mí no me suena de nada. Y cuando hubo toda la movida de Terra, no me pareció escucharlo. Pero bueno. Terraform Labs es el fundador del el US Dollar Terra o UST, ya sabéis, la primera moneda stablecoin algorítmica ligada al tema de Terra Luna y que se fue a tomar por culo cuando hubo toda la movida de Terra. Una stablecoin algorítmica que perdió su vinculación en mayo del año pasado. Ah, vale, que creía que me decías algo. Albert Capital ha retirado su demanda contra Terraform Labs y su fundador Duwon, según esta noticia de desistimiento voluntario presentada ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos el 9 de enero. Antes de su desestimación, la demanda había alegado que la empresa había violado la Racketeer Influenced and Corrupt Organization, el acta rico de Estados Unidos. Muy posiblemente hayáis escuchado el tema del acta rico en varias películas hollywoodienses. Sobre todo con el tema de la mafia. No sé exactamente cómo funciona, no sé si aquí explicará un poco el acta rico, pero el acta rico es algo que se inventó o se creó burocráticamente para poder actuar contra la mafia organizada de una forma más eficaz. Al operar la stablecoin UST como esquema Ponzi, el cofundador de Triarus Capital, Xu Zhu, publicó el despido en Twitter. Zhu había alegado anteriormente que la quiebra de Triarus Capital fue causada en parte por el colapso de UST, la stablecoin de Terra. La demanda fue desestimada sin perjuicio, lo que significa que el demandante tiene la opción de volver a presentarla en el futuro si lo desea. Las autoridades surcoreanas emitieron una orden de detención. Bueno, aquí he explicado toda la historia de Duwon, que como sabéis, pues fueron tal, luego la Interpol, luego Duwon escribiendo en Twitter, pues estoy en mi casa, no hace falta que hagáis nada de esto, si no me he movido. Y luego resulta que sí, que había huido y que estaba perdido por en medio de Europa del Este, no lo sé. Aquí todavía tenemos mucha movida y ya veremos cómo acaba la historia o si finalmente la veremos en Netflix como la que parece va a ser de Chupito. Blockchain.com se suma a los despidos, realizará un nuevo recorte del 28% del personal. Como ya sabéis, Blockchain.com, si no recuerdo mal, fue el primer wallet web que empezó a funcionar en el mundillo cripto y que después también se ha convertido parcialmente en un exchange en el que tú puedes comprar criptomonedas directamente en Blockchain.com. Y simplemente, pues bueno, esto es la oleada esta, ¿no? De que ahora todos te están reajustando plantillas, reajustando gastos. Pero bueno, esto es algo que al final, estos días va a ser el pan nuestro de cada día porque lo está haciendo todo el mundo. Lo están haciendo las empresas. Todas las empresas de la bolsa americana, las grandes por lo menos, también están anunciando despidos y ajustes masivos. El otro día no sé cuál leí exactamente, pero era una de estas grandes rollo. Es que no sé si voy a mentir al decirlo Amazon. Si era Amazon. Están despidiendo el 14%, el 14, el 40% de la plantilla o de los CEOs y que también iban a rebajar el sueldo. Ah, sí, me parece que fue que a Tim Cook, el CEO de Apple, le van a bajar el sueldo un 40%. Y es Apple, la diosa de las tecnológicas americanas. Si la diosa de las tecnológicas americanas tiene que hacer recortes y le van a bajar el sueldo casi a la mitad, ¿qué cojones no va a pasar en el resto de empresas? Y bueno, pues las empresas cripto pues también son unas empresas. A mí lo que me hace gracia es el hecho de que utilicen titulares como este, que igualmente no lo digo por este, en concreto, sino lo digo desde la prensa tradicional. Pero que muchas de la prensa tradicional es, ¡buah! El Bitcoin está muerto. Binance va a recortar un 15% el personal. ¡Buah! Binance está muerto. Blockchain va a recortar un 28% el personal. Y es, pues amigo, si levantaras la cabeza y miraras alrededor y supieras que el CEO de Tim Cook, ahí el CEO de Tim Cook, el CEO de Apple, Tim Cook, va a perder un 40% de su sueldo también debido a ese tipo de ajustes. Lo mismo hablaría de la recesión y la crisis mundial y no de que las criptomonedas van a morir. Pero bueno. La empresa de criptomonedas Blockchain.com se prepara para realizar una nueva ronda de despidos a medida que el llamado cripto invierno continúa causando estragos a la industria de activos digitales. Blockchain.com ofrece una exploración del bloque de comercio y resguardo de criptomonedas. Anunció que esta semana recortaría el 28% de su fuerza laboral, alrededor de 110 empleados. Pero esto es algo que vamos a ver en todas las empresas grandes, todas las empresas que tengan muchos trabajadores y que manejen mucho capital. Cuando vienen mal dadas, tienen que ajustar. Así de sencillo. No hay nada más. Los grupos de defensa de la privacidad de blockchain instan a los nuevos congresistas de Estados Unidos a proteger los derechos de privacidad. Esto sí que me parece interesante porque, bueno, si finalmente conseguimos que haya una regulación que venga de Estados Unidos o incluso la mica europea con gente pensando en la privacidad y que está metido ahí con los congresistas, pues oye.
algo bueno puede llegar a salir de ahí, pero ya veremos. A mí me extrañaría mucho que esto tuviera mucho peso y esta gente pueda hacer mucho lobby y mucha presión. Muy buenas tardes, Ian Ganker. El grupo de defensa digital Fight for the Future ha reunido a un grupo destacado firmantes de su llamamiento en favor de la privacidad digital, el poder equilibrado y los derechos humanos. Fight for the Future es un grupo de defensa de los derechos digitales. Ha publicado en su sitio web una carta abierta en la que anima a la nueva clase de congresistas de Estados Unidos a proteger la privacidad. La carta ha sido firmada por decenas de empresas y organizaciones. Ahora faltaría que la decena de empresas y organizaciones fueran algo con peso, ¿sabes? Y no los colegas de Brooklyn por el anonimato. Cada vez el más increíble poder creativo de los desarrolladores de software estadounidense se ve frenado por medidas legislativas y reglamentarias torpes y equivocadas. Pero eso creo que es algo inherente a la burocracia. O sea, la burocracia tiene que hacer como una ley general y luego tiene que intentar especificar en cada uno de los casos. Y el problema es que la ley general para el 20 o el 30% de las empresas no se ajustará bien. Y hasta que no llegue la ley específica de su caso, pues puede pasar mucho tiempo y pueden estar haciendo las cosas mal durante mucho tiempo. Y luego cuando lo hagan no se tiene por qué ajustar a la realidad del funcionamiento de eso. O a lo mejor se ajusta a la realidad del funcionamiento de eso hace 5 o 6 años cuando iniciaron las cosas los burócratas. Al final esto es una de las jodiendas de la centralización, ¿eh? No solo de la burocracia, de que la centralización tiene ese tipo de problema y no puede avanzar rápidamente. O tan rápidamente como cambia el mundo en todas estas cosas. Escribe los autores de la carta y ello a pesar de que la primera enmienda de la Constitución estadounidense protege el código como expresión, añade ahí a la carta y por eso el código como expresión. Por el tema de la libertad de expresión y el código es como si fuese una expresión y entonces tiene libertad de código total. Y por eso se crearon en Estados Unidos muchas tecnologías para proteger la privacidad. Como ilustración del sólido futuro digital que ustedes, los nuevos legisladores, deberían fomentar, la carta menciona por su nombre a Filecoin, Zcash, Mobilecoin y varios protocolos de comunicación. La carta animaba a los legisladores a proteger los derechos de privacidad, defender el cifrado de extremo a extremo y salvaguardar los datos personales. Además, la carta pedía trabajar para identificar y corregir los desequilibrios de poder. Necesitamos espacios en línea que no sean propiedad ni estén controlados por una sola persona, ya que ponen en riesgo la privacidad de sus usuarios. Necesitamos herramientas que den a los individuos y las comunidades poder sobre su experiencia en línea. Esto igualmente, para mí, creo que es básicamente un problema de cara a la galería, ¿vale? Y os lo argumento. Al final, si estáis un poco al tanto del tema de la privacidad, la informática y este tipo de cosas, el problema viene de que luego hay comillas, ¿vale? ¿Cuál es la comilla? Pues en Estados Unidos, en el momento que invocas seguridad nacional, terrorismo o cualquier otra cosa de esta índole, todas estas leyes de privacidad, de anonimato, del derecho de tu intimidad, y todo, esto se va a la mierda inmediatamente en cero coma. Ya sabéis que son cosas que han salido a la luz, como el tema de Snowden, el tema de Carnivore y todas estas cosas, en las cuales resulta que el gobierno de Estados Unidos y la inteligencia de Estados Unidos espía más a sus propios ciudadanos que a sus enemigos. O sea, se emplean más recursos y más potencia en espiar cada uno de los ciudadanos americanos que en el espionaje que se le hace a Corea del Norte, por poner un ejemplo. En el caso de Europa, que se supone que también éramos aquí los adalides de la libertad y la democracia, ya sabéis que hace un año también di la noticia de que en el Parlamento de Bruselas, en el Parlamento Europeo, los únicos que habían votado por mantener el anonimato digital en internet era los verdes. El grupo de ecologistas flipaos que hay en Europa son los únicos, aquí en Europa, doy por hecho que la mayoría sois europeos, que han intentado defender el tema de nuestro anonimato en internet. Todos los demás, incluidos los liberales de Europa, votaron en contra y se nos acabó el anonimato. Es decir, antiguamente los nodos, cuando tú estás viendo páginas web, cuando descargas cosas, cuando haces movimientos, no guardan la información y solo en el caso de que haya una investigación judicial en curso en la cual aparezca tu nombre, entonces se supone que tenían
los recursos y el derecho de investigar todos tus movimientos en internet para intentar inculparte de lo que te estuvieran acusando legal o judicialmente. Ahora sucede al revés. Ahora automáticamente ya se guarda el historial y los movimientos de cada uno de nosotros en todo lo que hacemos en internet para que en el caso de que haya un problema ya está toda la información ahí para denunciarte. Y como sabéis, al final todas estas cosas, el problema no es ese, porque esto es lo típico de no, no, pero si no tuvieras nada que ocultar te daría igual, ya. Pero el problema no viene de ahí, el problema es que al final siempre sube al poder una persona que está escorada hacia un lado, o que tiene una ideología concreta. Y normalmente suele buscarle las cosquillas, o suele. O es más fácil que vaya a joder a gente de otra ideología o de otro o que esté escorada en otro movimiento. Y a partir de ahí, pues ya sabéis que siempre es el problema de, bueno, ¿y el vigilante? ¿Y quién vigila al vigilante? ¿Y quién es el vigilante del vigilante del vigilante? ¿Y quién es el...? Y luego ahí también está la letra pequeña de, no, es que claro, solo se puede sacar tu información en caso de terrorismo, por ejemplo. Pero claro, luego resulta que tú estabas en Binance y Binance está siendo acusado de blanqueo de capitales por parte de posiblemente algún grupo de terrorista. Y como al final por tu wallet o tal ha pasado dinero del blanqueamiento de Binance y tal, pues ya te puede investigar a ti también. Que no tenían nada que ver y seguramente no tienen nada que ver con los terroristas. Pero judicialmente, legalmente, puedo emplear la retórica de que estoy investigando a Binance y que Binance blanquea dinero para el terrorismo y que tú tienes cuenta en Binance y que manejas capitales y que posiblemente has tocado algún capital del blanqueamiento para decir que, bueno, pues ya puedo tener acceso a todos tus datos y más. Al final, el problema siempre viene que cuando llega la represión desde el gobierno se pueden buscar excusas de casi cualquier tipo para que encajes dentro de lo que se supone es la excepción por la cual se te puede investigar. Así que bueno, yo soy de los que opina que todo el tema del anonimato y la... Ahora me va a salir el nombre, pero bueno. Y el tema de la protección de datos y el tema de la intimidad es algo que ya desde hace muchos años se nos viene violando muy duramente en Occidente. Aunque de boquilla tengamos toda la libertad del mundo, y ya sabéis que por eso, entre comillas, yo acabo siendo el comunista, porque al final el tema está en que creo que la única diferencia está en que por lo menos China y Rusia dice, pues no tienes putos derechos. ¿Por qué? Porque lo digo yo, y punto, que soy Xi Jinping o soy Putin el que manda. Y como no me sale a mí de los cojones y has hecho algo que no me ha gustado, pues no tienes derechos y te jodo y ya está. Y sin embargo, en nuestros países por delante te dicen que sí, que tienes todos tus derechos protegidos y que a ti no se te puede violar la intimidad y no se puede ver tus datos y no tal y no cual. Pero luego al final casi todo eso es agua de borrajas. Casi todo es agua de borrajas porque ¿quién de aquí no está hasta los huevos del tema de la ley de protección de datos y luego sin embargo te están llamando de todos lados? ¿Quién no está en una lista Robinson y le siguen llamando de publicidad? Aunque luego puedas denunciarlo, pero la cuestión es, si yo estoy en la lista Robinson desde hace 4 años, ¿por qué cojones alguien sigue accediendo a mis datos para continuar llamándome? Claro, al final la mayoría de problemas de eso es que para ti, y sobre todo si vas a montar una empresa, la ley de protección de datos es una tocada de cojones. Pero resulta que para grandes empresas multinacionales que tienen campañas telefónicas que dan por el culo cada 2x3, parece ser que la ley de protección de datos y todas estas cosas no es tanto el problema. Al final, la mayoría de estas cosas no suelen redundar en nuestro beneficio. Y por eso no soy tampoco gran defensor de Occidente en este sentido, porque creo que Occidente en ese sentido simplemente es hipócrita y falso. Por delante te dice que eres libre y que no hay ningún problema y que todos tus derechos están protegidos, hasta que hay el más mínimo problema y entonces todos tus derechos vuelan y te dan por el culo, igual que si estuvieras, o prácticamente igual, que si estuvieras en un país teóricamente de mierda. Muy buena, Blizzardu. Y supongo que esa opinión mía, pues es otra cosa que también me hace que la gente me diga, ah, eres comunista porque defiendes a China. No, no, yo soy de los que opina que al final China es igual de mierda
que Europa, salvando cuatro diferencias estéticas mayormente. Pero al final, tanto en Estados Unidos como en Europa, si te tienen que joder, te joden. Muy buenas, Alberto HPA. Bienvenido a la Turrica. Espero que haya descansado bien usted en su siesta. NotiHash. Mineros de Bitcoin ven una luz al final del túnel. Los mineros de Bitcoin ven por primera vez en meses un cambio favorable en los valores de rentabilidad. Ya, Blizzard Azu. Ahí también me llaman como. Puede ser que me llamen comunista también porque soy de esa opinión. El comunismo ha sido un germen, pero no ha llegado a existir en ningún sitio. Pero bueno, eso es casi lo mismo como decir que América es capitalista, ¿sabes? Porque al final, yo te diría que no, quizás no tanto como nosotros, pero también en Estados Unidos el capitalismo que hay es este que llamamos capitalismo de amiguetes, ¿no? Al final es capitalismo, pero en función de cuánto dinero ponen las empresas a cada una de las campañas, de los distintos representantes legales, de cuánto untan a los senadores, de cuántos viajes le regalan y todo este tipo de cosas. Con lo cual al final tampoco es capitalismo, porque al final es un poco república bananera, pero hecho de otra forma, ¿sabes? Entonces yo casi te diría que el capitalismo de libro, ¿eh? El capitalismo liberal tampoco existe, ¿sabes? Pero bueno, ahí es el hecho de que muchas veces a mí me tildan de un lado y de otro y dicen, no, no, si yo lo que digo es que todo es una puta mierda. Mi opinión firme de ideológica es que todas las ideologías y todos los movimientos de izquierda, de derecha, capitalismo, comunismo, liberales, todo es una puta mierda. O sea, al final. Todo es un envoltorio o una retórica y una teoría muy bonita que cuando la llevas a la práctica no funciona. O no funciona como debería, o no funciona debido a que los que tienen el poder legislativo y tal ponen trabas para que eso no funcione y ya está. Es una movida bastante, bastante asquerosa, pero bueno, puestos a elegir el mal menor, ¿no? Bueno, ¿cómo era esto de puestos a elegir el mal mayor? Vota Cthulhu. Pero claro, el rollo es votar conseguir el mal menor. Pero si alguno se quiere lanzar a los brazos del mal mayor, pues directamente lanzaos a votar a Cthulhu y a tomar por culo todo. Parece ser que empiezan a llegar algunas noticias y un poco de luz para los mineros que, como sabéis, pues habían estado bastante de bajona y varios han ido a la quiebra y otros han tenido que vender a parte de su empresa. Porque los rendimientos no estaban dando y claro, la mayoría además están metidos en temas de préstamo, tenían dinero puesto en FTX, tenían dinero puesto en Three Arrows, tenían dinero puesto en Terra, porque parte de los beneficios que ellos minan, pues también los invierten para intentar sacarle más rentabilidad y cuando viene una petada y una caída como la estamos sufriendo, pues lo pasan bastante mal. Pero parece ser que las condiciones del mercado de precio de Bitcoin están cambiando rápidamente. Se estima que con el alza del precio de la moneda, la minería de Bitcoin retome su estatus que tuvo meses atrás. Sin embargo, estos cambios todavía están lejos de los niveles óptimos para que la rentabilidad de estas operaciones adquiera un signo favorable. Y los pronósticos sobre el mercado se dividen entre quienes piensan que mejorará y quienes esperan que continúe el mercado bajista. Crecimiento del hash rate y próximo ajuste de dificultad. Luego del más reciente ajuste de dificultades de Bitcoin, el hash rate de la red se ha mantenido por encima de los 260 exahashes durante la última semana. La capacidad de cómputo de la red no experimentó variaciones considerables entre sus niveles mínimos y máximos, a diferencia de semanas anteriores. Aquí podemos ver que igualmente tenemos aquí la gráfica de la tasa de hash y la cosa es que no ha habido grandes variaciones. A pesar de que la compañía minera que ofrece datos sobre sus operaciones reportó esta semana cambios al respecto de sus planes y estrategias, en el corto plazo se estima que las condiciones de la red serán estables durante un tiempo. Si el hash rate de la red se mantiene en el nivel actual, se estima que el próximo ajuste de dificultad se incremente un 10%. Aquí hay una cosa que es, vamos a ver, no es por. Aquí te lo dice en el artículo por la subida de Bitcoin, que obviamente ayuda. Pero el tema no solo es ese. Como otra vez ya hemos hablado, la cosa está en que si en un mercado donde compiten 100.000 personas ya han palmado 20.000 o 30.000, ¿vale? Y eso quiere decir, pues los mineros que ya han tenido que echar el cierre, ya sea porque no tenían competitividad en los precios de la electricidad, porque estaban demasiado apalancados o demasiado metidos en préstamos y cuando han venido mal dadas no han podido sobrevivir y esto ha significado la quiebra. Y los que han vendido partes de su negocio y por tanto han reducido el tamaño de su minado. Esto también redunda en que aquellos que han sido previsores, que tienen una cartera fuerte y que han podido mantener
el trabajo minero durante toda la caída, poco a poco han ido ganando más dinero que era el dinero que estaban dejando de ganar aquellos que se salían del juego. Entonces, no creo que por la subida de las últimas 24 horas de 1.000 o $2.000 esto haya salvado a los mineros. Esto es, pues, simplemente que es un mercado que se autoequilibra, porque en este sistema sí que confiaría bastante el tema del minado y tal y como lo parió Satoshi. Y es el hecho de que, claro, si la dificultad ha bajado, ganas más dinero. Si hay menos mineros con los que repartirte las recompensas, ganas más dinero. Si además encima sube un poquito el precio, pues ganas más dinero. Y al final todo junto redunda en que empieces a ver la luz al final del túnel. Bueno, aquí ahora nos comenta un poco del tema de las recompensas de los mineros y el rango de ganancia diaria de los mineros ronda entre los 15 y los 20 millones. Esto me hace mucha gracia. Rango de ganancia diario de los mineros, entre 15 y 20 millones a la semana. ¿Por qué me dices rango diario si luego me hablas de ganancia semanal? Total de recompensas por los mineros de Bitcoin, 913 Bitcoins o 16,6 millones en promedio en los últimos 144 bloques. Las recompensas totales que se perciben los mineros de Bitcoin se encuentran en un rango de 15 y 20 millones diarios esta semana, ¿vale? La recompensa es diario y el promedio de esta semana. Eso quiere decir que durante la semana hubo días de mucha actividad de usuarios y días de poca. Si se expresa en dólares estadounidenses, este rango tuvo una variación de la alza de más de 1 millón diario. La principal causa de este cambio se relaciona con el incremento del precio del Bitcoin que alcanzó cifras superiores a los 18.000. Esto más que nada sí que viene por los pequeños mineros o grupos mineros más pequeños que una variación del precio sí que les condiciona a poder encender los mineros o no. Al final, cuando eres una empresa o un grupo mínimamente estructurado, tú sabes cuánto te cuesta la luz y sabes a qué precio empiezas a ser rentable. En el momento que el Bitcoin alcanza el precio que te empieza a parecer que según tus cálculos empieza a ser rentable, ¡pum!, enganchas los mineros. Cuando el precio cae y dejas de ser rentable, ¡pum!, apagas los mineros. Sencillo. Las comisiones que pagan los usuarios han bajado a la marca de 500 satoshis por transacción promedio. Esto representa pagos por debajo de un dólar. Bueno, ya sabéis que en su momento, pues también las transacciones de Bitcoin se habían vuelto muy caras. Al final es por la saturación de la red. O sea, esto no es porque suba el precio o baje el precio. Simplemente es que cuando sube el precio la gente se vuelve muy loca y empieza a hacer muchas transacciones y eso impulsa que el coste de las transacciones suba porque hay saturación de la red para desincentivar que la gente siga haciendo transacciones. Y ahora que otra vez la red vuelve a estar tranquilita y por tanto sobra espacio en los bloques, pues volvemos a tener que básicamente la mayoría de las transacciones tienen un dólar de comisión. Las bajas comisiones en términos de Bitcoin han afectado la recompensa de los mineros precisamente por la subida del precio de la moneda. En promedio, cada bloque incluye una ganancia por comisiones de unos 0,12 Bitcoins. Pero bueno, la noticia es que básicamente se han confluido dos o tres cosas para que los mineros puedan volver a estar en números verdes otra vez. Pero esto es algo que puede cambiar rapidísimo. Porque al final, si ahora, como os comento yo, para la semana que viene tenemos la gran caída y bajamos al nivel de los 11.000 o 12, o 13.000, puede volver a haber mineros que tendrán que echar el cierre. Pero eso sí, en el momento que los mineros que echen el cierre lo hagan, al aumentar las recompensas que van a recibir los que sí continúen, pues al final siempre hará que haya un núcleo de mineros que no abandone el tema del minado. Esta es una noticia que me ha parecido más o menos interesante. Optimism y Arbitrum superan Ethereum en volumen combinado de transacciones. Como sabéis, son dos rollups que estarán dentro de la Beacon Chain de Ethereum y que aparte pues serán una especie de núcleo neurálgico DEX, ¿sí? Decentralized Exchange, dentro del ecosistema Ethereum, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Que Optimism y Arbitrum todavía, por lo menos uno de los dos, todavía ni siquiera están funcionando. La cosa es que todo ese movimiento que te están diciendo que tienen de volumen básicamente viene del tema de los airdrops, que están dando los airdrops o han venido dando los airdrops. Y entonces para hacer los airdrops, pues han dado como una especie de quest de un lock de misiones. Y entonces te obligaban a tener que hacer transacciones dentro de la red, comprar un NFT, hacer esto, hacer lo otro. Bueno, sabéis la mayoría si estáis metidos en el tema de los airdrops, sabéis cómo va. Y los que no, pues ya lo sabéis. Para un tema de un airdrop, sobre todo estos últimos y estos en concreto, daban un listado así de grande de cosas que había que hacer
y para normalmente interoperar entre la red y las redes a las que está conectada. Y entonces te hacían, pues vete aquí al bridge y cambia por lo menos un token a $1. Vete aquí y cómprame un NFT, vete allá. Y claro, eso genera un volumen que al final es ficticio, porque al final es un volumen que tú estás impulsando a que la gente lo utilice porque vas a regalar el token. Pero no se le está dando uso a la red como tal. La gente simplemente lo está haciendo porque le vas a regalar dinero. Y en el momento que dejes de regalar el dinero o repartas el dinero que vas a regalar, ¡pum!, aquello va a parar. Habrá que ver luego igualmente. Yo con esto no digo que Optimist y Arbitrum sean una mierda o que existan porque sí. La cuestión es el titular, ¿no? Que dice que se superan a la red de Ethereum en volumen combinado de transacciones, pero es. Pero en volumen de transacciones, ¿de qué? ¿Para qué? Si todavía esto no está ni si están, están recién arrancados. O sea, todavía no se le está dando utilidad a esto. Pero bueno, esto sí que nos demostraría que lo que es un rollup, estas columnas que irían dentro de la Beacon Chain y que operarían de forma paralela, lo que sí le da es mucha potencia para que puedan hacer un montón de transacciones, incluso superando a la cadena madre, a la cadena principal, por lo menos hasta que tenga el sharding y pueda paralelizar la mayoría de ellas. Pero para que veáis que un único rollup, o por lo menos dos rollups, son capaces de superar todas las transacciones que hace Ethereum. Esta es la parte interesante. La parte poco interesante es la que os comentaba de que, vale, están aumentando y tienen todas estas transacciones. ¿Para qué? Si todavía esto ni se ha puesto en marcha. Así que básicamente yo creo que eso, la mayoría de transacciones son puro humo. Y la mayoría son simplemente porque están regalando los tokens para hacer los airdrops. Luego ya veremos cómo cuántos se usan. Pero como mínimo nos da la pista de que un rollup tiene mucha potencia para poder hacer muchas transacciones de forma paralela a la chain principal. Otra de esas noticias de Binance que recibe luz verde en Suecia mientras el CEO adelanta planes de crecimiento para 2023. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, bla bla bla, esto nos interesa. La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, la FSA, ha otorgado a Binance una licencia para operar como institución financiera para la gestión y comercio de moneda virtual en esa jurisdicción, según informó la empresa en un comunicado de este miércoles. Así que, bueno, ya tenemos que Binance en este último año no hace más que intentar pasar regulaciones y ir recibiendo licencias en los distintos países para operar lo más legalmente y limpiamente posible. Ya sabéis que al final, pues yo soy bastante partidario de todo el tema de la regulación, por el hecho de que si realmente queremos que entren aquí los capitales gordos, gordos, y nos hagamos millonarios todos, pues hace falta esto, ¿vale? Y luego las ambiciones de crecimiento para 2023, vamos a ver si nos explican aquí algo interesante para la expansión. A medida que otras empresas de criptomonedas se apresuren a recortar el personal, en medio de la turbulencia del mercado, CZ adelantó que Binance espera expandir su plantilla entre un 15 y un 30%, hablando en una conferencia de criptofinanzas en St. Moritz, Suiza. El empresario dijo que el intercambio creció de 3.000 a 8.000 empleados en 2022. Según reportó The Block, Zhao además manifestó intenciones de continuar escalando a la empresa en 2023. Entre los planes adelantó mejoras en tecnología, inversiones de atención al cliente y cambios para que el operador del intercambio sea más eficiente. Tenemos un negocio que es bastante grande, bastante rentable, pero no va a durar para siempre. No queremos convertirnos en Koda. No sé qué es Koda. Sería Kodak. En Koda. Dijo, según citó ese medio, queremos interrumpirnos a nosotros mismos en lugar de que otras empresas nos interrumpan a nosotros. También predijo que de 10 a 15 años habrá un intercambio descentralizado más grande que Binance. Ahora falta que surja, porque de momento la mayoría de intercambios descentralizados que he visto yo, pues son bastante, bastante charneguillos, bastante cutrillos. Y bueno, aquí he agrupado las dos noticias de Binance de esta semana. Y es que Binance América gana la aprobación de la corte para comprar Voyager por 1.000 millones. Como sabéis, Voyager Capital, junto a Three Arrows y todo esto, fue otra de estas empresas que quebró. Y Celsius, si no recuerdo mal, fue la que quebró. Y ya dimos la noticia hace un par de. Bueno, antes de que me fuera yo de vacaciones navideñas, hace un mesecito, de que Binance había aparecido ahí ofreciendo 1.000 millones para comprar todos los activos de los cuales eran propietarios la gente de Voyager, para que, entre otras cosas, la gente que tuviera el dinero atrapado ahí también lo pudiese recuperar, ¿vale? A cambio, pues ellos ganarían cierta cantidad de clientes, porque de todos esos clientes que van a rescatar de Binance, pues seguramente un porcentaje se acabe quedando en Binance. Y es que gana la aprobación y que finalmente va a poder comprar Voyager Digital por 1.000 millones. Así que si alguno de vosotros, que lo dudo, tenía algo pillado en Voyager, pues ya seguramente va a poder recuperar ese capital en no mucho tiempo. Muy buenas.
420 in Estonia. Bienvenido a la turrica. Informe: Coinbase cerrará la mayoría de las operaciones en Japón luego de despidos globales. La vicepresidente de Desarrollo Internacional y Empresarial, Nana Muruhesan, declaró que la empresa había decidido liquidar la mayoría de sus operaciones en Japón. El exchange de criptomonedas Coinbase cerrará la mayoría de sus operaciones en Japón como parte de sus esfuerzos por sobrevivir al mercado bajista. La medida forma parte del plan de reestructuración de la empresa y sigue al reciente anuncio que reducirá a sus empleados en un 20%. En una entrevista con BNN Bloomberg, la ejecutiva de Coinbase, Nana Muruhesan, dijo que la mayoría de las operaciones en Japón serán cerradas. Hemos decidido reducir la mayoría de nuestras operaciones en Japón, lo que ha llevado a eliminar la mayoría de los puestos de nuestra entidad japonesa. Aunque el ejecutivo no entró en detalles, señaló que el pequeño número de empleados de la sucursal japonesa se quedaría para garantizar la seguridad de los activos de los clientes. Ya sabéis que al final también, pues Coinbase es una de estas empresas que ha habido aquí un poquito de mal rollito, ¿no? Hubo un momento en el que no se sabía si tenía liquidez y iba a cerrar. Luego resulta que la ha comprado parcialmente BlackRock para poder darle servicio a sus clientes institucionales a través de Coinbase. No sé muy bien cómo acabará aquí la cosa, porque normalmente que te compre BlackRock es malo. Es malo porque lo normal es que te vaya a desmontar, venderte a partes y olvidarse de ti. Pero bueno, si finalmente BlackRock quiere entrar en el mundo de las criptos, el hecho de ser propietarios de un exchange como Coinbase, que hasta ahora era el número 2 del mundo y que además tiene mucho ganado a nivel regulatorio en Estados Unidos, pues es una ventaja, así que posiblemente lo mantengan con vida. Pero bueno, Coinbase ya sabéis que es otro que en el momento que surgieron las primeras noticias malas, dije que saliréis de aquí también corriendo. Y es un problema porque al final hay que salir corriendo de todos sitios, pero bueno. Por eso lo suyo es que procuréis tener siempre el dinero en vuestro poder, en vuestro wallet, el mayor parte del tiempo posible. Avalanche aumenta más de un 20% tras la alianza con la subsidiaria de Amazon. El precio de la criptomoneda Avalanche llegó a subir más de un 24% durante la jornada este miércoles 11 de enero. El precio de AVAX, criptomoneda de Avalanche, dio un salto muy llamativo durante la jornada del miércoles. Llegó a subir más de un 24% en el día, pasando de $12.73 a $15.86. La subida de la cotización de AVAX se da luego de que diera a conocer una alianza entre Avalabs, la compañía creadora de Avalanche, y Amazon Web Services, subsidiaria de Amazon, enfocada a servicios de computación en la nube para particulares, empresas y gobiernos. Esto normalmente suele ser una estupidez, porque normalmente este trabajo conjunto suele ser que trasladamos parte de los servidores a Amazon Web Services y poco más. Pero sí que he leído en otros artículos el tema de que Avalanche iba a trabajar con temas de institucionales y había elegido Amazon para esa plataforma. Y eso sí que ya sería algo más que el hecho de que voy a utilizar un servidor de AWS. Porque ahí también lo puedo hacer yo, ¿sabes? Yo mañana monto un servidor de Valheim y digo, tranquilos, estoy en colaboración con Amazon Web Services. Y es que al final el host lo tengo allí, ¿sabes? Y ya está. Y soy un don nadie que trabaja con Amazon Web Services. Claro, pues he contratado el puto servidor y he montado ahí, sin más. Pero que parece que aquí hay algo más. No sé si lo explicarán por aquí, pero yo he leído por ahí que tiene algo que ver con un trabajo a institucionales. Muy buenas, VLC33. Welcome, welcome. Esta asociación entre ambas partes busca facilitar a cualquier persona a correr nodos en Avalanche, además de la inclusión de la infraestructura y sistema de aplicaciones descentralizadas que corren en Avalanche. La reacción del precio de AVAX ha sido muy clara, devolviendo la criptomoneda a niveles de hace 2 meses. Además, se aleja de su peor precio en este periodo, alrededor de los $10.5, tal como el resto del mercado, algo que hemos reportado en Crypto Noticias. AVAX había comenzado este año con un movimiento muy positivo, pero ahora con el nuevo impulso ha llegado a subir más del 40% en este naciente 2023. Ah, pues parece ser que aquí no comentan nada de eso. Ya te digo, a mí me suena que en otro artículo han estado comentando algo sobre temas institucionales. No sé si tiene que ver con el tema que han dicho aquí, que es para poder montar y correr nodos de Avalanche directamente en Amazon Web Service. Por lo que dice este artículo, lo de Amazon Web Service a mí me parece una pollada, me parece una tontería. Y posiblemente toda esta subida de AVAX tenga algo que ver con el tema de la subida de Bitcoin y poco más. Pero bueno. Ya os digo que a mí me ha parecido leer en otros artículos que comentaban institucionales también metidos aquí en la UEA.
Warthix publica su prueba de reservas con la mayoría de fondos en las billeteras de Binance, el exchange de criptomonedas público, su prueba de reservas y se proclamó como el exchange más grande de la India, como si eso fuera algo, ¿sabes? Tanto en volumen como en fondos de reserva. Bueno, esto es otra de esas noticias de, ya os lo dije, o sea, al final aquí ahora durante una temporada nos van a estar dando el coñazo un montón de empresas del entorno cripto, exchanges y demás, todo el mundo sacando pecho con las reservas. Y luego, oh sorpresa, un porcentaje de estos, no muchos, pero bueno, unos cuantos, un puñado, quebrará. Quebrará y dirá, vaya, pues no estamos tan bien, pese a que habíamos presentado las reservas y la auditoría ya ha dicho que estábamos de puta madre. En este caso es Wazir X, que supongo, una vez más, nadie de aquí tendrá un puto duro allí. Si lo tenéis, retiradlo. Y os lo vuelvo a repetir, retiradlo de Warthix y de todos los exchanges y DeFis en los que estéis metidos, por favor. Porque luego se vienen las roturas, y luego venís aquí llorando, es que he perdido mi dinero, me lo tienen bloqueado. Y, bueno, es que es lo que toca. Lo de Binance en Warthix, lo dudo. Lo de Wazir en Binance ya puede ser, pero me parece rarísimo. Somos un exchange, pero oye, subcontratamos el tema de atesorar y custodiar las cosas y que lo haga otro. Que es una movida muy gorda. Pero oye, a lo mejor así te sale más barato, ¿sabes? Que montar todo el tinglado que necesitas tú para ofrecer la seguridad desde que montas la empresa. Tras la paranoia y la agitación del sector de las criptomonedas provocado por el escándalo de liquidez y quiebra de Chupito, ya tardaba mucho en salir, los principales proveedores de servicios activos digitales comenzaron a hacer públicos sus fondos de reserva y no sirve para nada. Gente, plot twist, no sirve para nada. El último en sumarse a la moda, a las pruebas de reserva, ha sido el exchange de criptomonedas Warthix, que anunció el acto de transparencia el 11 de enero, declarando que no solo somos el exchange de criptomonedas más grande de India por volumen, sino también el exchange de criptomonedas más grande de la India por reservas. Wazir se explicó que utilizó CoinGavar, una plataforma de seguimiento de criptoactivos de terceros, para mostrar su prueba de reservas. Según los datos, Wazir X tiene aproximadamente 285 millones en activos totales de usuarios en Tether al cierre de esta edición. Según la declaración, el 90% de los usuarios activos de Wazir se mantienen en billeteras basadas en Binance, con el 10% restante almacenado en billeteras de almacenamiento caliente y en frío. Joder. Pues si en frío y caliente juntos solo tienen el 10%, vaya miedo, como pete Binance a tomar por culo Wazirx. Esto asciende aproximadamente a 256 millones y 28 millones respectivamente. Pero bueno, que ahora saldrán muchos exchanges y muchas empresas diciendo, tranquilos, que está todo bien, seguid dejando vuestros burdeles aquí, no lo hagáis. BlackRock añadió a Bitcoin a fondo de asignación global con... A un fondo de asignación global con 15 billones. 15 billones el fondo de asignación. No, no es el dinero que le van a meter a Bitcoin, sino que en un fondo, donde seguramente haría varias cosas de tecnología y riesgosas, ese fondo en total tiene 15 billones a repartir entre varias cosas, y una de ellas es Bitcoin que le han introducido. Que BlackRock introduzca Bitcoin en uno de sus fondos ya también debería empezar a deciros algo, ¿vale? Para toda esta gente que cree que el Bitcoin is going to zero y que se va a la mierda. Podría ser también, ¿eh? Podría ser porque si alguien puede mandarlo a cero es precisamente gentuza como BlackRock haciendo una pedazo de compra y luego una sobreventa que reviente el mercado. Pero como la teoría de Bitcoin es que vas a sacar más partido y vas a conseguir más dinero uniéndote a la causa que luchando contra ella, pues posiblemente se suban al carro para ganar mucho dinero después de atesorar mucho Bitcoin. BlackRock, la mayor administrativa de activos del mundo, está, bueno, con el permiso de Tencent, porque no tengo ahí la cifra de cuánto están, pero Tencent también echaré huevos. Está agregando Bitcoin a uno de sus vehículos de inversión preferido por los inversores. Según informes recientes, la gestora de alto perfil con sede en Nueva York añadió Bitcoin a su fondo insigne BlackRock Global Allocation Fund, que actualmente administra cerca de 15 billones. Como os he dicho, pues los 15 billones es todo el fondo que está metido en muchas cosas. No es que le vayan a meter 15 billones a Bitcoin. Pero bueno, para los que comentáis antes, pues mira, aquí tienes otro porqué de por qué en las últimas 24 horas ha subido tanto el dinero. Ha subido tanto dinero el Bitcoin. Porque de repente la gente ha escuchado que BlackRock se mete en esto y por ahí ha sonado una cifra de 15 billones. Y la gente ya se hace pajas mentales y dice, ¿qué? ¿Que BlackRock le va a meter 15 billones a Bitcoin? ¡Compra, compra! Luego, de esos 15 billones, a lo mejor le tocan 3 o 4 o 10, ¿sabes? Millones, sin la B.
Lanzado originalmente en 1997, el Fondo de Asignación Global de BlackRock invierte a nivel mundial en acciones, deuda y valores a corto plazo emitidos por empresas y gobiernos. Tiene al menos el 70% de sus activos totales en valores de emisiones corporativos y gubernamentales, aunque también puede invertir en valores de renta variable de empresas pequeñas y de crecimiento emergente, como señala CoinSpeaker, que reportó primero la noticia. Hombre, ya te digo yo que 15 euros seguro que no, en Ganker. Porque esta gente no utiliza pañuelos para sonarse los mocos de menos de 20 dólares. No creo que vayan a... Esta es la gente que luego que también se toma ensaladas de 100 dólares. Que dices tú, ¿pero qué cojones lleva tu ensalada para valer 100 dólares? Pues esta clase de gente hace eso. Entonces, si se gastan 100 dólares en una ensalada, 200 pavos en una hamburguesa y 20 pavos en unos Kleenex... Hombre, con 15 pavos no le va a entrar a Bitcoin. Pero ya te digo yo que de los 15 billones... No le meten uno ni de puta coña. Bueno, millardos. Lo del millardo a mí tampoco me convence. Son miles de millones. VLC33, pero sí. 15 billones americanos. Se sobreentiende que en las noticias de mercado casi siempre vas a hablar de dólares y casi siempre vas a utilizar las cifras en idioma americano. Hay que entender que el billón europeo son millones de millones. Y el billón americano son miles de millones. Pero sí, que al final de los 15 billones que dice que tiene el fondo, le van a entrar con unos pocos millones con M a Bitcoin. Si le entran con más de 5, da gracias. Fondo puede invertir en futuros de Bitcoin. BlackRock, que ha estado dando pasos hacia el sector de monedas digitales, hace poco os he comentado, compró Coinbase, ¿vale? Cuando Coinbase parecía que iba a quebrar y empezar las noticias de que Coinbase es la mierda, apareció BlackRock y dijo, mira, lo voy a rescatar. Y ahora Coinbase es mi oficina, ¿eh? Mi oficina cripto para atender a mis clientes. Dio a conocer sobre la integración de Bitcoin en su fondo insigne en una presentación ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. En específico, la Global Allocation Fund ahora puede invertir en fondos en futuros de Bitcoin regulados, señala el documento citado por CoinSpeaker. Pues ya ves tú, si encima se meten en futuros, no debería modificar demasiado el precio. El fondo puede invertir en futuros de Bitcoin liquidados en efectivo que se negocian en bolsas de productos básicos registradas en la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos, la CFTC, que es esa que se está peleando con la SEC para ver quién de las dos tiene el poder para regular las criptos. Un poco de lucha burocrática, que siempre está bien, pero molaría más que fuera rollo Celebrity Deathmatch, ¿sabes? Te imaginas ahí al Powell y al jefe de la CFTC, que no sé quién coño es, subiéndose en un ring y dándose de hostias de manera salvaje. Eso sería increíble. Eso sí que sería un buen pay-per-view y no la UFC. BlackRock continúa apostando por cripto. El esfuerzo además parece reiterar la apuesta del gigante gestora por la nueva clase de activos. BlackRock fue el centro de noticias del año pasado cuando comenzó a ofrecer sus clientes institucionales exposición a Bitcoin. Como reportó Diario Bitcoin, la compañía firmó una asociación con Coinbase para ofrecer a los usuarios de su plataforma, todo básicamente se explica un poco, es lo que os explica un poco a todos, Aladdin, una gama de servicios de criptomonedas a través de Coinbase Prime, la plataforma institucional de criptoinversión del intercambio. BlackRock también lanzó productos con exposición directa a Bitcoin en 2022. O sea que BlackRock ya va metiendo algo más que la puntita, y eso junto a la regulación pues es lo que al final nos hará el mum que queremos ver todos. La Venom Foundation, me ha gustado por Venom, sobre todo. Venom Foundation, con sede en Abu Dhabi, lanza un fondo de 1.000 millones de dólares para la Web3 y blockchain. Aquí tenemos otro de esos fondos superpotentes, este concretamente en Abu Dhabi, que va a destinar 1.000 millones, o 1 billón, en la Web3 y blockchain. Esto luego al parte lo diversificará en varias cosas, con lo cual tampoco acabará siendo tanto dinero para cada cosa. Venom Ventures Fund destina 1.000 millones de dólares a invertir en proyectos y servicios Web3, blockchain y criptomoneda. La plataforma centrada en blockchain, afincada en Abu Dhabi, Venom Foundation, y el gestor de inversiones Iceberg Capital han anunciado que destinarán 1.000 millones de dólares de financiación a proyectos Web3 y a empresas de blockchain a través de una nueva asociación. Venom Ventures Fund invertirá en protocolos y dApps Web3 centradas en pago, gestión de activos, finanzas descentralizadas y productos y servicios GameFi. Claro, al final, si cogen 1.000 millones, lo vas a meter en 10 startups o en 10 incubadoras distintas. Luego otra parte le vas a meter en 10 criptomonedas distintas. Y todo este caso al final te queda que le meten 10, 50 millones a cada proyecto.
Al final no es tanta inyección de capital a un proyecto en concreto y aquí hablan como muy en global. El fondo es una asociación entre la solución blockchain de capa 1 Bendon Foundation y la empresa de gestión de inversiones Iceberg Capital del Abu Dhabi Global Market. Esta última tratará de aprovechar la su red existente para ofrecer programas de incubación y conexiones con la industria, así como marketing, cotización en bolsa y apoyo técnico, jurídico y normativo. Iceberg Capital gestionará el fondo invirtiendo en proyectos e empresas a través de la ronda de financiación presemilla y las series A. Muchas veces aquí cuando leemos que una empresa ha recibido 100 millones en una serie A de financiamiento. Claro, recibe 100 millones de 20 empresas y eso quiere decir que cada empresa ha puesto de media 5 millones. Pues esto es lo que irán haciendo. Esto al final son 1.000 millones, que es una bolsa para ir echando gotitas al mar. Gotitas. Gotitas de 5, 10, 20 millones. En un montón de proyectos para que al final alguno de ellos pues será muy rentable y le dará los retornos esperados. Pero bueno, más dinero que va entrando al entorno. Eso siempre es bien. Y esto, pues mira, me ha parecido curioso que crean en Españita una asociación de afectados por estafas de las criptomonedas. Un despacho de abogados creó la organización ante la cantidad de consultas que han recibido en el último año por estafas con criptomonedas. Así que nada, si habéis, os habéis comido alguna estafita de criptomonedas, pues el despacho Vázquez Abogado, con sede en la ciudad de Málaga, al sur de España, para aquellos que no sepáis que Málaga es al sur de España. Esto me imagino que al final he hecho el copy paste y traducción de Google, pero viene de un artículo en inglés, ¿sabes? Pero es un poco absurdo que en criptonoticias.com español te digan, le digan a un español dónde está Málaga. Pero bueno, siempre nos podemos llevar alguna sorpresa, ¿eh? Y no serán los únicos los americanos los que no tengan ni puta idea de geografía. Decidió crear la asociación de afectados por estafas con criptomonedas, internet y blockchain. Su objetivo es ofrecer asesoría legal, generar un movimiento integrado de víctimas y representar a quienes han sufrido pérdidas de dinero a través de tácticas basadas en el engaño. Así que si alguno está en uno de esos casos, pues que sepa que aquí ya hay un bufete de abogados que ha creado una asociación específica para estos temas. El abogado Damián Vázquez, especialista en casos de estafa con criptomonedas y presidente de la recién constituida asociación, dijo que había llegado el momento de responder con contundencia ante los diversos métodos de engaño que se ejecutan usando Bitcoin y otros criptoactivos. La asociación operará desde Málaga, pero su expectativa es abarcar todo el territorio nacional. Pretendemos potenciar esta organización para que las víctimas puedan defender sus derechos, sobre todo cuando hay estafas con criptomonedas cometidas desde el extranjero y los españoles dudan sobre dónde deben acudir, cómo denunciar o cómo reclamar lo que han perdido. Así que bueno, si alguno está con ese tema, pues que sepáis que tenéis este bufete de abogados con esta organización, que en principio os ayudarán sobre todo si la estafa ha venido desde fuera, ¿de acuerdo? Y os veis un poquito que no sabéis a dónde acudir ni qué coño hacer, pues empezad por ahí. La ciudad de Londres y grupos comerciales británicos forman una nueva alianza en defensa de la moneda digital. Bueno, ya sabéis que desde Inglaterra nos están llegando bastantes noticias contradictorias. Esto empezó como que querían hacer su nueva city mundial de criptos, pero luego hubo legislación en contra, pero luego la FCA tampoco estaba muy a favor de que se hagan cosas cripto. Y bueno, van llegando noticias de una de cal y una de arena. Una por un lado diciéndote que todo muy bien y otra por otro lado diciendo no, pero esto no. ¿What? ¿Por qué dices eso, VLC33? ¿En qué basas esa recomendación, VLC33? A mí no me parecen excesivamente fiables ninguno de los dos. El organismo rector de la capital británica se está asociando con la Digital Pound Association y otros grupos comerciales para promover buenas políticas prácticas en materia de criptomonedas y la posición del Reino Unido como centro financiero mundial, que esto es lo que os comentaba hace un momento. Pero sigo sin ver cuál es la ventaja a VLC33. Te vas a un exchange de aquí, que te ofrece menos intereses y menos ventajas que un exchange extranjero cuando estamos hablando de cosas del internet. ¿Cuál es la ventaja de estar en un exchange de aquí? ¿Acaso crees que cuando quiebre Bit2Me o Together no te van a dar por culo con una caña rajada igual? Para que los españoles estafen a los españoles por lo menos. Eso a mí no me convence, ¿eh? Eso de los españoles primero. No, que yo no soy racista, que ayuden a todos, pero a los españoles primero. Claro, el problema es que tú no consideras español al marroquí de cuarta generación que lleva aquí unos cuantos años, cabronazo.
Y de la misma forma, eso que es, anda que en Bit2Me y en tu header no hay gente de fuera de España para pa robarte los burdeles. Que estén registrados aquí no significa nada, WC33. Al final te acaba robando el CEO, que es argentino, ¿eh? O el otro, que el tesorero, que resulta que era italiano. Y al final, ni con esas consigues que por lo menos el dinero te lo robe un español. Cago en la hostia. Nos estamos quedando atrás, gente. Nos estamos quedando atrás en esto de robar. Hay que innovar en el mundo cripto. Habrá que poner algo ahí arriba. No sé si. Es que iba a decir el PP, pero no creo que el PP tampoco sea el más idóneo para el tema cripto. El problema es que el único que ha abierto la boca en el tema cripto es Ciudadanos y están en peligro de extinción. Así que no sé quién coño podría subir al poder en España para que pudiese poner a robar a los españoles en tema cripto. Habrá que darle dos vueltas ahí al coco. La ciudad de Londres se ha unido por diversas asociaciones comerciales para formar el Foro del Reino Unido para las Divisas Digitales, una alianza que abogará por mejores prácticas y regulación en torno a las divisas digitales, según un comunicado hecho público por los cinco miembros. ¿Cinco miembros? Espero que cuando dice cinco miembros, no está por aquí miembro, ¿no? Cuando diga cinco miembros se refiera a cinco asociaciones, porque como la asociación esté formada por cinco personas, de momento vamos justitos, ¿eh? Vamos justitos. Hay paredes, es que tengo mis dudas, ¿eh? Porque es verdad que van anunciando a bombo y platillo, aunque yo te diría más que es el eco de la gente que el propio partido, el tema de que sean liberales. Pero es que no me parece nada liberal un partido que es absolutamente centralista, porque eso también es totalmente opuesto a ser liberal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces se me hace muy difícil que por un lado quieran centralizar todo el tema de la gobernabilidad del país en la capital y en el gobierno central, y por otro lado sean tan liberales como dicen ser. Porque claro, de boquilla, también son muy liberales los del PP y también son muy liberales Ciudadanos. No paran de repetir que su germen es liberal. No paran de repetir el PP que ellos bajaron los impuestos. Sí, coño, lo bajasteis una vez con Aznar y os salió bien porque estamos en pleno empleo y con la economía yendo como un tiro a nivel mundial y bajar los impuestos hizo que se recaudara más. Pero eso su ha sucedido una vez. El resto del tiempo no habéis bajado los impuestos, hijos de puta. Entonces, no tengo tan claro que sean liberales Vox. De boquillas lo son, de boquilla, pero ya te digo que se lo oigo más repetir a la gente que los sigue y al tema de las redes sociales que a ellos. Pero no lo tengo claro porque me parece muy difícil ser tan liberal, cuando realmente eres centralista. Entonces no lo veo claro. A partir de ahí, oye, pues ya ganarán las elecciones cuando les toque ganar los de Vox y ya lo comprobaremos. Pero yo no lo veo tan claro, Paredes. Los miembros del foro. Ah, vale, seguimos por aquí, que eran cinco miembros. Lo que espero que sean cinco asociaciones que forman esta nueva agrupación. Porque como sean cinco personas, menudo pedazo de foundation se han montado, ¿sabes? Además de la City of London Corporation, el órgano de gobierno municipal de la ciudad, entre los miembros, vale, son cinco organizaciones. Ok. Figuran la Digital Pound Foundation, la Payments Association, la CityUK y UK Finance. Estas tres últimas organizaciones son grupos nacionales de defensa financiera y profesional que se han dedicado anteriormente a la investigación y defensa de criptomonedas. Los miembros del foro colaboran en una respuesta de todo el sector a la evolución de la esfera cripto. La declaración menciona específicamente la moneda digital de los bancos centrales y el enfoque regulador de las stablecoins y otros criptoactivos de valor variable. Como su ámbito de actuación, el comunicado dice lo siguiente: el grupo tratará de posibilitar un entorno seguro y protegido para que los innovadores crezcan y atraigan inversiones internacionales al Reino Unido. El grupo tratará de mitigar los riesgos reales y aliviar los riesgos percibidos a través de la educación y la capacidad de abogar por una política adecuada y una regulación proporcionada. Bueno, al final las palabras bonitas típicas de cualquier cosa de estas, ya veremos cómo evoluciona esto y si consiguen convencer a los políticos para que toquen menos los cojones, porque como sabéis, desde Inglaterra también nos han llegado un par de tocadas de huevos por parte de los reguladores y de la FCA. Ya veremos si esto va o no va.
Sí, lo sé, Paredes. Lo de Sunak también lo hemos comentado aquí un par de veces. Lo de que tú vivías en Londres, no, eso no lo sabía. Aparte, no sé si lo conoces, es un antiguo del canal y del tema de del criptocafé, el señor Smart. También conocido, era Smartfolio y antes de eso era... ¿Cuál era el otro nick que utilizaba? No me acuerdo. Pero Smart, que aparte también lo traje aquí en una entrevista que estuvimos hablando, él ha estado trabajando en Londres y ha estado trabajando como además programador de tema cripto ahí en Londres. Hemos hablado un poquito de Sunak, pero ya te digo, el problema de Inglaterra es que el FCA, que es el tema de el cártel bancario, por decirlo de alguna manera, no está muy a favor de las criptos y eso al final es un problema. Y algún político... No te diré Sunak, pero ha sido alguien de dentro del tema económico, ¿eh? Algún político dentro de economía, tampoco estaba muy de acuerdo. Entonces, al final, ya sabes que esto siempre son pequeñas luchas de poder internas a ver si al final esto tira para adelante o no. Pero oye, tiempo al tiempo. Según la noticia que leímos hace poco, la última turra del tema del foro de Davos, incluso la gente del foro de Davos está empezando a hablar de que el tema de la adopción de Bitcoin es inevitable y que es cuestión de tiempo. Así que si esta gente ya ha tirado por ahí y ya es capaz de decir eso de forma más o menos abierta, intentar empeñarte en lo contrario y sobre todo si llega la regulación europea MiCA y la regulación americana, ir a contracorriente. Suele ser pegarte un tiro en el pie y perder oportunidad de ganar mucho dinero. Así que, mal que bien, tarde o temprano, se supone que tiene que llegar. El problema es cuánto tardará y antes de que lleguemos ahí, cuántas mierdas draconianas nos harán pasar por el camino. ¿Sabes? Como el modelo 721, que teóricamente empezará a funcionar aquí en España a partir del 2024, que te obligará a declarar absolutamente todo lo que tienes y todos tus movimientos y en qué wallets y todas esas mierdas. Y que luego seguramente será recurrido ante Europa y perderá. Pero bueno, tú como español, lo primero te toca declararlo. Bueno, por aquí tenemos otro bifeíto en el mundo cripto. Y es que parece ser que Cameron Winklevoss, uno de los hermanos Winklevoss, aquellos que se pelearon en su momento con el señor de Facebook por su propiedad, que ahora mismo son los propietarios de Gemini, Gemini Capital y el Exchange Gemini, acusan al conglomerado cripto DGC y a su CEO Barry Silver de fraude. Así que están ahí un poquito de peleillas. Ya sabéis que los Winklevoss también estaban con el tema de que habían contratado una auditoría externa para intentar ajustar lo máximo posible tema de capitales, trabajos, trabajadores y demás de las empresas Gemini y las dos o tres que tenían dentro de su grupo, que una era pues un exchange, otra es un sistema de préstamos, etcétera, etcétera. Pero aquí llega el pequeño bifeíto y es que Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, metió este martes una carta acusando a Genesis y su empresa matriz DGC de haber defraudado al intercambio y a sus clientes. En la carta publicada en su cuenta de Twitter, el gemelo empresario también solicitó a la junta directiva de DCG la destitución del CEO Barry Silbert. Gemini y más de 340.000 usuarios de EARN han sido defraudados por Genesis Capital, Global Capital, junto con su empresa matriz Digital Currency Group y su fundador CEO y CEO Barry Silbert. A esto ya, esto es serious business, ¿eh? Esto no es como lo de Maverick y Salomón que os comenté la semana pasada y que ha seguido la cosa porque Maverick ya ha publicado el vídeo sobre todas las estafas de Salomón Dream y todas sus movidas. Esto ya es serious business porque aquí estamos hablando de dos gemelos millonarios, propietarios de una empresa que están acusando a otra empresa con la que estaban asociados sobre el robo del dinero del EAN que tenían montado entre ellos, ¿vale? Con los fondos de los clientes. Así que aquí ya hay un poco de serious business. Y bueno, y además el gemelo está pidiendo la destitución del puto CEO. Genesis Global Trading, que ofrece préstamos y servicios de corretaje con activos digitales, ha tenido dificultades con su unidad de préstamos, Genesis Global Capital, que se vio obligada a detener los retiros, que esto también lo comentamos por el tema de Chupito. La situación ha generado inconvenientes al servicio de recompensas de Gemini Earn, antes de que lo asociado con Genesis pudiera entregar a los usuarios ganancias de entre el 0,45 y el 8% de interés por sus depósitos en criptomonedas. Y Winklevoss pues pide la destitución del CEO. Mira, ese dato no lo tenía en la cabeza, Paredes FC. Y es chino, porque por el nombre Henry de Castries, siendo CEO de AXA,
no acabo de ver qué tiene que ver el tema de Blockstream y el control chino del Bitcoin y todo esto. Si es que lo sacas por ahí. Si simplemente es un dato que lanzas, oye, yo encantado y no lo sabía. Así que fantástico por esa parte, Paredes. Pero si un gentuza del foro de Davos es CEO de AXA y además el mayor inversor de Blockstream, luego que me intentes vender que el control de Bitcoin lo tiene en China, ya lo empieza a haber cogido con pinzas, ¿sabes? Por eso te digo, sería más fácil que gentuza del Foro Económico Mundial o la Trialliance o, si me apuras, los Bilderberg, pero es que los Bilderberg son kindergarten, son el chocolate del loro, ¿sabes? Tienen mucha fama el grupo Bilderberg por toda la conspiranoia que se ha hablado alrededor de ellos, pero es que al final son la mierda del instituto. Tienes por encima la Trialliance, tienes por encima el foro de Davos, tienes por encima mucha gente que maneja más y controla más. Y bueno, después de la noticia que se ha dado, pues Génesis, del conglomerado de criptomonedas DCG, el que acabamos de hablar de Winklevoss y la denuncia para destituir y tal, tiene deudas de 3.000 millones de dólares según informes. Digital Currency Group, un conglomerado de criptomonedas que es el dueño de algunas de las empresas más conocidas de la industria, aparentemente tiene algunas deudas multimillonarias. Parece ser que devenido del tema de Chupito, porque tenía mucho dinero ahí metido y cuando quebró y se fue a la mierda todo el tema de Sam, el banquero frito, pues se han quedado un poco con el culo al aire. De acuerdo con un informe del Financial Times, el brazo de préstamos DCG Genesis debe más de 3.000 millones a sus acreedores. El informe, que citó a personas familiarizadas con el asunto, adelantó que DCG está actuando considerando vender parte de sus participaciones de capital de riesgo para compensar el déficit. Las fuentes dijeron que el brazo de riesgo de DGC tiene más de 200 proyectos relacionados con criptomonedas, como bolsas, bancos y custodios en al menos 35 países, con una valoración total de alrededor de 500 millones. Ahora la pregunta es: si la valoración total de los proyectos que quieren liquidar es de 500 millones y parece ser que deben 3.000 millones, a mí que me perdonen, porque yo no soy un CEO de una alta empresa, ni tampoco tengo aquí una carrera universitaria matemática, pero a mí ya no me cuadra. O sea, por mucho que los vendan todos al precio que dicen que valen, que ya sabéis que muchas veces luego no es tal, porque eso tiene esa capitalización, pero cuando dices de venderlo, el que quiere comprarlo dice: ¡ah! ¿Que necesitas venderlo? Pues entonces te voy a dar menos. Así que si todos los proyectos que tienen están valorados en 500 millones y el agujero que tienen que tapar es de 3.000 millones, a mí que me expliquen las matemáticas mágicas que quieren usar, pero no me cuadra. DCG ha sido el objeto de escrutinio de las últimas semanas debido a las dificultades financieras que atraviesa su subsidiaria de criptopréstamos Genesis Global Trading, que enfrentó pérdidas importantes debido a los préstamos otorgados al fondo de cobertura Three Arrows Capital, ahora en bancarrota. Y más recientemente ha sufrido las consecuencias del colapso de Chupito, que esto lo comentaba yo hace un momentico, antes de leerlo. La deuda de Genesis incluye 900 millones a clientes de Gemini, que es lo que está reclamando el Winklevoss, 280 millones de euros a la bolsa holandesa Bitbabo y también dinero a clientes de empresas de criptoahorro Donut, ni puta idea, aseguraron las fuentes de Financial Times. La saga de Genesis y DCG agrega nuevas capas. Genesis anunció una reducción del 30% de su plantilla a inicios de enero, que leímos la noticia. Esto es el tema de que estaban buscando ajustar toda la empresa y que habían hablado con auditores externos para ajustarla y no entrar en bancarrota, pues es esto. El segundo recorte en 6 meses en un intento por reducir gastos. La firma ahora ha contratado al banco de inversión Moelis, que esto es lo que os estaba hablando ahora, para explorar alternativas estratégicas, aunque personas familiarizadas con el asunto dijeron que había poco interés en la inyección de capital según el informe. Prestamistas no han brindado detalles sobre el alcance de su deuda y ninguno de sus ejecutivos ha confirmado públicamente las cifras reveladas en el informe de EFT, que ahora mismo no sé a qué hace referencia, de Financial Times. Los informes sobre su estado de salud financiero también han sido escasos y los ejecutivos de DCG han reiterado varias veces en el pasado que las otras empresas del grupo no se han visto afectadas. Fundada en 2015 por Barry Silbert, el que quiere ser denunciado por los brothers Winklevoss, un antiguo banquero estadounidense, DCG es uno de los mayores y más tempranos financieros de proyectos y empresas de criptomonedas. El conglomerado que arropa a empresas como Grayscale, la gestora de activos digitales que dirige el mayor fondo de Bitcoin, y el portal de noticias CoinDesk, alcanzó una valoración de 10.000 millones en 2021. Así que bueno,
tienen varios problemas y aquí al final pues hace también el comentario de la movida que podrían tener con los Winklevoss y Gemini. A ver, que te leo, Paredes. Los mayores fondistas de Blockstream son AXA, Digital Currency Group, Bitfinex y Mastercard. No, eso está bien, pero bueno. Al final Paredes es como, joder, los que hemos hablado hace un momento, Coinbase. Coño, BBVA de aquí de España tenía metidos 750 millones en Coinbase. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final la mayoría de los grupos grandes, Binance seguramente también tendrá algo por ahí. Al final la mayoría de los grupos grandes de los que estamos hablando dentro del mundo cripto han surgido a base de millones de empresas serias del mainstream. Y que han puesto los burdeles para que todo eso funcione. Entonces, esa es otra de esas cosas que a mí me hace ver que es muy difícil que todo esto se vaya al pairo en breve y que realmente los países no quieran las criptomonedas y tal. Porque, a ver, de entrada no quieren las criptomonedas porque no quieren que tú y que yo tengamos, entre comillas, el poder de tener dinero anónimo y demás. Pero, claro, les puede también la codicia, el greed, ¿no? De que ellos puedan tener más dinero que tú, anónimo, y puedan seguir haciendo sus tejemanejes con más impunidad de la que tenían hasta ahora. Entonces, lo uno por lo otro, yo creo que acabará ganando la codicia y que al final esto tirará para adelante porque a la gente de capital y a la gente con dinero de verdad le interesa más que a ti y a mí el hecho de que funcione Bitcoin y otras monedas con cierto anonimato. Aunque ya vemos, y yo también estoy de acuerdo, en que las que dan anonimato de verdad, como son Monero, Zcash y todas estas, se van a enfrentar a problemas legales. Pero bueno, la gracia es que realmente, si sabes algo de Bitcoin en profundidad, sabes que realmente no es anónimo. Y que en el momento en que tú y que yo empecemos a interoperar con Bitcoin y economía real, y tengamos un exchange y tal, con los datos cruzados de dónde sale el dinero al exchange, de a dónde vuelve a una cuenta nuestra y demás, con la Big Data y los datos cruzados, un país, un gobierno, muy fácilmente podrá acabar rastreando tus movimientos económicos y los míos. Pero seguramente la gente de la que estamos hablando, ¿no? La gente de como el señor de Henry de AXA y del Foro Económico Mundial y demás, toda esta gente seguirá teniendo herramientas para seguir siendo totalmente anónima. Utilizando las criptomonedas. Pero bueno. El ejército invierte en cosas. Uy, he dicho algo del ejército, Francito, si ahora se me dio la olla. Pero claro, por supuesto, el ejército invierte en cosas. Sino que se lo pregunten al ejército americano y todas las subsidiarias armamentísticas y de chips y de misiles. Card Doctor. Sí, pero escuché por ahí que Bitcoin para 2028 va a tener un problema en el bloque. No tengo ni puta idea de lo que estás hablando, Card Doctor. Si tienes el link a la noticia o lo que sea para profundizar un poco más, yo no he escuchado nada ni he traído aquí ninguna noticia al respecto que hable sobre ese posible problema para el 2028. Además, me parece muy raro que ya haya una fecha para eso, porque si hay una fecha para el posible problema, significa que los programadores de Blockstream y los que mantienen el código de Bitcoin tienen 5 años para poder arreglarlo. Y por lo tanto el problema no debería ser tal. Si ya están trabajando en el tema de la resiliencia de la minería cuántica de la cadena Bitcoin y todavía no existe el problema, si me dices que se sabe que existe el problema y que además se sabe que el problema va a llegar a la cadena en 2028, yo te digo que por mi parte no he escuchado nada, no tengo ni puta idea de lo que estás hablando, pero no me parece tanto el problema, ¿eh? Si ya lo conocen y tienen hasta el 2028 para arreglarlo, no me parece un gran problema. Y muy buena, Bit Spartan Coin. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Igualmente, Card Doctor, me gustaría que me pasaras, o supongo que a la mayoría, me molaría que pasaras por aquí un link y pudiéramos leer un poco a lo que te refieres porque no tengo ni idea. Claro, pero igualmente. Ah, vale. Ok, te refieres a por el titular de la noticia. Joder, Francitoshi, que es que no sabía de qué me hablabas. Si yo todavía no he hablado, no he leído el titular. Es que por un momento me has pillado con el culo torcido, ¿sabes? Y digo, ¿de qué coño está hablando Francitoshi si yo diría que no he tocado nada del ejército todavía, ¿sabes?
¿Te refieres al titular de la noticia que todavía no he empezado a hablar? Claro, esto igualmente por aquí. Yo he cogido este titular y esta noticia, Francitosi. No sé de qué va la noticia, no la he leído ni me interesa prácticamente. Más que nada porque era leer: Gary Gensler aconseja al ejército de Estados Unidos no invertir en criptomonedas porque el espacio es el salvaje oeste. Y mi duda es: Gary Gensler, tú que se supone que eres puto americano, ¿de verdad crees que la mejor manera de convencer al ejército de que no entre en criptomonedas es decirle que es el salvaje oeste, hijo de puta? Si seguramente eso es como miel, es como miel para las moscas. Decirle al ejército americano: oye, esto es como el salvaje oeste, vas a poder sacar el revólver, y liarte a tiros tranquilamente aquí con todo el mundo y la ley del más fuerte impera. Joder, habérmelo dicho antes. Para eso he traído esta noticia, Frantitoshi. Básicamente ha sido por el titular y hacer esta coña estúpida que se me ocurrió en la cabeza cuando leí el titular. Y por eso lo he traído. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos llamó al criptoespacio el salvaje oeste e instó a las tropas no dejarse atrapar por el FOMO. Como acabé de destripar vosotros, el tema aquí está en que, claro, al final lo que dice es: vosotros, soldaditos, no os metáis en esto, ¿eh? Que aquí todo el mundo por internet os promete que os vais a comprar el Lambo, pero vais a perder todo vuestro dinero. Es un poco la retórica de siempre, ¿no? De las grandes finanzas al pequeño inversor. Sobre todo si algo da dinero. Si algo da dinero, mejor no te metas porque no sabes lo que estás haciendo. Déjamelo a mí, que yo ya sé lo que hago. Y cuando yo quiero vender puta mierda, como las Subprime y las preferentes y cualquier otra mierda, entonces me gasto 30 millones en publicidad para la tele para que todos vosotros pringados me compréis la basura que yo quiero vender. Esto es un poco, pues bueno, cómo funciona el mundillo financiero no manipulado de la vida real, ¿eh? Y no nuestro maravilloso mercado manipulado de cripto. No, hombre, lo de la CBDC ya te digo yo, BitSpartan Coin, que no tardarán demasiado en comentarlo. En su momento, hace un año y pico, me parece que además lo comenté en una turra. Ya me quedé con el culo un poco torcido, porque vi el típico anuncio de mierda de un diario digital, que normalmente son scams, tipo el de: invertir $250 en Amazon podría darte un segundo sueldo. Invertir $250 en Apple podría darte un segundo sueldo. Pues uno de estos que era invertir en el yuan digital, el nuevo Bitcoin y la nueva moneda digital que lo va a reventar todo porque el yuan digital ya tiene más valor que el Bitcoin. Y fue un... ¿What? Pero eso ya ha aparecido en algún anuncio, en un periódico digital, ¿sabes? Con lo cual no me extrañaría nada que cuando aparezcan las CBDCs a lo grande, ¿eh? Una de las ideas sea esa: cómprame las CBDCs que son el nuevo Bitcoin, chaval. Esto, el dólar ahora va a ser skyrocket, ¿eh? Y el dólar va a valer un dólar. Va a skyrocketear, que lo flipas. Y los dólares digitales que le puedo ir metiendo ceros hasta que me canse y darle a intro para decir cuánto dinero hay, eso va a subir de valor, ¡buah! Que lo vas a gozar. Bueno, pues como han comentado aquí, como dice la noticia, al final lo que le dice es a las tropas: a ver, soldados, no gastéis los dineros que os paga el papá Estado, ¿eh?, en comprar tonterías como los bitcoins. Seguid comprando cerveza y como el otro que le hicieron la entrevista diciendo: oye, si ganas la lota, ¿qué lo harías? ¿En qué te lo gastarías? Coca y strippers. No sé si conocéis ese corte. Es un corte famoso de internet. Un tío que está en el típico centro de loterías y está la chica, la reportera de un canal, entrevistando a la gente, preguntándole: ¿tú qué harías si ganaras la lotería? Y el típico americano medio con una gorra puesta que va de negro le dice: ¿tú qué harías si te toca la lotería? Y dice: cocas y strippers, lo tengo clarísimo. Pues nada, eso es lo que quiere el Estado y Gary Gensler, que se siga gastando el dinero el soldadito medio, en cocas y strippers. Pagos con Bitcoin y criptomonedas aumentaron casi 3 veces en 2022 en esta plataforma. A eso me hace mucha gracia que empecé a leer el titular, ¿no? Y de repente llego en esta plataforma y digo: ¿what? La pasarela de transacciones con criptomonedas CoinGate procesó casi 930.000 órdenes de pago con Bitcoin y otras monedas virtuales el año pasado. Pocas me parecen, pero bueno, aquí lo ponen como titular de la hostia.
Del blogger o mercader de Venecia. Joder, ahora sí que me estás dejando loco. Del mercader de Venecia y asociado con Bitcoin. Claro, yo del mercader de Venecia conozco la película, la obra. Pero no sé qué coño tiene que ver eso con Bitcoin, la verdad. A ver, mercader de Venecia. Lo estoy buscando, ¿eh? Bitcoin. A ver si encuentro alguna relación. A ver, me parece mercader de Venecia como Sergio PS Bitcoin, que es un TikToker que supongo que habla de cosas de estas. Pero Sergio TikToker, de cero a cripto. Con Sergio. No, pero habla de varias cosas. No encuentro lo que me dices haciendo una búsqueda por Google. Ah, vale. Entonces Sergio comenta lo del problema del bloque. Vale, es que aquí igualmente he hecho la búsqueda y me aparecen varios vídeos y habla de minería y habla de inversiones y habla de otras cosas, pero no me aparece nada relacionado con el problema. Vale. Bitcoin. Vale, a ver si lo encuentro. Mercader de Venecia. Problema en el blockchain. Bueno, aquí ha hecho un par de argumentación del mercader de Venecia. Dentro de cualquier sociedad existen. Vale, pero esta habla del mercader de Venecia en sí mismo. No acabo de ver. O sea, haciendo búsquedas en Google, no acabo de ver un artículo o un vídeo del que hable de un problema del bloque. Pero si lo encuentras en concreto, me lo pasas, aunque sea por privado y ya se haya acabado el programa, porque me interesa, Car Doctor, me interesa. Sigamos con la noticia. Sobre esta super pasarela de pago que supongo no conocemos ninguno. Casi 930.000 transacciones con Bitcoin y criptomonedas se realizaron en 2022 a través de la plataforma de pagos CoinGate. Eso representa un salto del 60% en las operaciones que se ejecutaron en comparación con 2021. En su informe más reciente, titulado CoinGate 2022, los pagos con criptomonedas funcionaron bien. La compañía gestora indicó un total de 927.000 operaciones. Indican desde CoinGate esta cifra. ¿Alguien conoce CoinGate o ha usado CoinGate para pagar algo? Esta cifra es aproximadamente 2,7 veces más de lo alcanzado en el periodo del 2021 o un salto del 63%. Resaltan que el hecho de que haya procesado tal cantidad de operaciones con criptomonedas es impresionante, toda vez que desde el 2022 está en curso un mercado bajista o bear market que ha empujado al suelo los precios de los principales activos digitales. Lo que señala CoinGate tiene sentido si se toma en cuenta que en 2022 varias plataformas online adoptaron a Bitcoin como medio de pago, si bien no fue necesariamente a través de esta pasarela. Hubo compañías como Central de Reservas que habilitaron la opción de cancelar Bitcoin por sus servicios, cancelar con Bitcoin, sí, de cancelar, por sus servicios tal como lo reportó Criptonoticias. Eso se le suma a los hitos a la opción global. Bueno, pero esto parece un poco, más que nada, un poco de publicidad a CoinGate. Luego el uso de la red Lightning Bitcoin creció un 97%. También en CoinGate. CoinGate destacó el informe el papel de la red Lightning de Bitcoin para asegurar el procesamiento de transacciones de su plataforma. Esta es una evolución de segunda capa de la primera criptomoneda para facilitar micropagos. Bueno, aquí nos explican un poco lo que es la red Lightning. Sí, BitSpartan Coin. Aquí hablan de CoinGate. A mí no me suena de nada. O sea, hay una súper conocida de plataforma de pago Bitcoin que ahora no me suena. Que, o sea, ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero es la única que he usado y la única que he visto en varias tiendas que estaban usando. Voy a hacer una pequeñísima pausa de estas. No, esta no, esta y esta. Vale. A hacer una pequeña pausa para coger un poco de aire y tomarme las drogas que me mantienen con vida, ya sabéis. No, Coinbase no. Me refiero a una empresa, BitSpartan Coin, que solo es una pasarela de pago y que es básicamente para todas estas tiendas que puedes pagar directamente en Bitcoin. Es que no me acuerdo cómo se llama. Y que luego el vendedor puede elegir qué porcentaje de dinero recibe en dólares o en euros o en Bitcoin. Y que es una pasarela de pagos, yo te diría que la más conocida, que he usado un par de veces, sobre todo tiempo atrás. Que es el hecho de, tú quieres comprar esto. Esto ahora mismo vale tantos satoshis. Haz una transferencia en los próximos 30 segundos para comprarlo y luego ellos ya con el comercio determinan lo que sea. Bueno, pues ya está. Ya podemos acabar con la censura en este canal porque ya me he tomado las drogas y así el señor Bezos no puede decirme nada.
A ver, continuemos con las noticias. Pero bueno, que de esa noticia ya ha terminado. Y ahora la siguiente noticia. La noticia es que el brazo de inversión de Samsung lanzará un ETF de futuros, eso sí, seguimos sin tener el ETF de spot, de Bitcoin en medio del creciente interés por las criptomonedas. Fíjate que hablan del creciente interés por las criptomonedas a 12 de enero de 2023, pero si precisamente llevamos un año de bear market y todo está de caída y no paran de haber titulares de que las criptomonedas y el Bitcoin han muerto, ¿cómo que el creciente interés? ¿Qué cojones me estáis contando? ¿Qué me he perdido? Los inversores de Hong Kong ahora pueden obtener exposición a Bitcoin a través del nuevo listado de ETF Samsung que el Samsung lanzará el 13 de enero. Un ETF de futuros, ya sabemos que al final el ETF de futuros tampoco es la gran cosa y demás, pero bueno, es un ETF de futuros ya montado por el brazo inversor de Samsung, con lo cual esto le da algo de peso a lo mejor, de que ciertas industrias como Samsung, su brazo inversor que no tiene nada que ver con la Samsung que todos conocemos, ¿qué ha pasado? ¿Se te ha colgado? Vale. Se haya metido también en esta movida de hacer un ETF de, aunque sea de futuros. Ya sabéis que para mí es importante el día en el que salga el ETF spot y no el de futuros. Pero tenemos que otro gran inversor se mete en la jugada. Y bueno, tenemos al bueno de Sam, el banquero frito, que se ha puesto delante del juez después de decirle soy inocente de todo. Y después, en otra nueva comparecencia, ha dicho no he robado los fondos ni he escondido miles de millones. Simplemente transferí miles de millones de FTX al grupo inversor, que era Three Arrows o cuál era, Alameda Research, para que la Princess Caroline se lo pudiera jugar todo al casino sin stop loss, que son cosas muy distintas, señor juez. Bueno, al final esto, BitSpartan, no sé si ha llegado un poco más tarde, antes que José Setas Mágicas me ha preguntado que cómo las grandes ballenas podían ganar dinero con la manipulación del mercado, ¿sabes? Pues es un poco esto. Tú como gran ballena pones ahí una serie de millones para que la gente entre y tú con el control del capital y de la información, pues luego le revientas a todos los que han entrado para sacarle su liquidez, a lo que se llama robar liquidez. Pues bueno, esta noticia que es la última de hoy es que Sam en una nueva comparecencia ha dicho con sus dos cojonazos que no ha robado los fondos y que no ha escondido miles de millones. Que no tiene un chavo y que todo muy bien. Ex ejecutivo de Chupito negó cualquier implicación en relación con las acusaciones de que Alameda había utilizado los fondos de clientes de FTX y dijo que fue presionado para que nombrara a John Wray como nuevo CEO. El ex CEO de Chupito, nuestro amigo Sam, el banquero frito, ha negado rotundamente las acusaciones contra él en una visión general pre-mortem de la insolvencia de su exchange de criptomonedas. En un post, el 12 de enero, Substack Bankman-Fried, perdón. En un post del 12 de enero en Substack, vale, el post era en Substack, no conozco la plataforma. El banquero frito afirmaba que existía una vía para que los clientes de determinadas empresas bajo el paraguas de Chupito fuesen reembolsados tras la quiebra de la firma. Según él, ex ejecutivo FTX US era plenamente solvente, el momento en el que la empresa se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras con unos 350 millones en efectivo. Sam, el banquero frito, añadió que FTX Internacional tenía unos 8.000 millones en activos al momento de que John Wray asumió el cargo de CEO y se comprometió a utilizar casi todos sus activos personales en un esfuerzo por reembolsar a los usuarios. Luego de que FTX se declarara en quiebra, el ex CEO afirmó que solo tenía 100.000 pavos en su cuenta y más tarde recurrió a sus padres para que pusieran su casa como fianza en el marco de la causa general. En cuanto a las acusaciones de que Alameda tuvo acceso a los fondos de los usuarios de FTX sin su conocimiento o consentimiento, en el centro de los cargos penales contra él, Sam negó cualquier implicación. No robé fondos y definitivamente no escondí miles de millones. Casi todos mis activos eran y siguen siendo utilizables para respaldar a los clientes de FTX. Y en un giro de guión, el señor Sam estaría acusando a los nuevos CEOs de no utilizar los fondos para devolver el dinero a los depositantes y acreedores. Lo cual me parece curioso, porque todo esto de que había pasado el dinero a la Alameda Research era algo que se daba por supuesto antes de que se iniciara toda la movida y antes de que lo detuvieran. Y ahora dice que no. Ahora dice que no pasó el dinero a la Alameda.
Y que todo eso se lo deben haber inventado y que realmente el malo malísimo es el nuevo CEO, que dinero hay en Chupito para repartir a todos los depositantes y acreedores. Y hasta aquí básicamente pues sería la turrica de hoy, chicos. Estas son las noticias que traía para hoy. Ahora haremos el análisis de mierda de cierre y pensando si queréis que le haga raid a algún conocido o amiguete, si por si no encuentro a nadie en el mundillo cripto español al que haya que hacerle una raid. ¿Queréis comentarme algo? ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis que os mande un abrazo? Tomad un abracito, hombre. Pues abracitos para todos, abracitos para todos, chicos. Aquí tenéis un par de brazos de CryptoBro o de Jimbra, según lo que os guste a cada uno, o puedo ser vuestro Jimbra o vuestro CryptoBra. Vamos para allá con el análisis de mierda de cierre del programa, que como sabéis, básicamente es el mismo que el que hago al principio, pero al final, por si alguien no ha podido ver el del principio. Uy, no ha salido esto. Vale. Fuera, fuera, fuera. La he cagado, chicos. No volverá a pasar. ¡Pum! Ahora sí. Análisis de mierda. No sé si Grave Idea ha salido ya corriendo, diciendo, oye, que ya se ha despedido, me voy, me voy. El análisis de mierda, gente. Como sabéis, ha superado las expectativas de este robo de liquidez que yo ya tenía previsto o había dicho que tenía que suceder. Y es que en esta subida, pues seguramente cuando ahora alcancemos la cota de los 19.500, seremos fuertemente rechazados y se tendría que venir la gran caída. Y este es un movimiento pues que ya venía de hace un tiempo, que comenté que me parecía que aún faltaba otro gran robo de liquidez. Y esta nueva subida creo que es una bull trap aún más grande que la anterior. Y este ya sí podría ser el movimiento de capitulación, porque cuando nos topemos con este EMA, o para el lunes si lateralizamos durante este fin de semana porque hay poca actividad, seguramente vendrá un rechazo muy fuerte y nos iremos a ir pyro y empezaremos el descenso a los infiernos, que como sabéis yo tengo ubicado por aquí entre los 13.000 y los 11.000 dólares aproximadamente. Y bueno, poco más tengo que decir. Este movimiento super bestia que muchos están diciendo que ya es el doble suelo y el rebote hacia los 100.000, para mí sigue sin serlo. Y simplemente ha superado mis expectativas. Yo creía que íbamos a rebotar antes, en el entorno de los 18.000. Pero ha ido a atacar el siguiente EMA y seguramente seremos rechazados en el de después y nos iremos para abajo. Y ya empezaremos el camino de descenso a los infiernos. Y poco más. Ese es el resumen del análisis de mierda. Robo de liquidez, bull trap. Y no creo que subamos más. Si subimos más, pues nada, pues yo fantástico, si yo soy holder. Como sabéis, repito una vez más, este se llama análisis de mierda por algo. No soy analista, no soy trader y nada de lo que yo diga en estos análisis debería ser considerado para hacer o realizar ninguna operación. Además, estamos en unos niveles de sobrecompra brutales que no teníamos desde hace la hostia. Y todo esto apunta a que la subida va a ser efímera y nos vamos a ir al pairo muy fuerte y muy pronto. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí, ya sí que está la turra de hoy. Ya está toda la turra de hoy. Y ha llegado en el último momento, Dr. Pou. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido ese dentista? Hombre, noticia interesante, pues que Samsung y BlackRock parece que se meten un poco al business cripto con tema Bitcoin. Pues bueno, aquí tenéis a Dr. Pou que nos aporta su granito de información técnica o de análisis, que dice que se está pegando con el máximo de 2018, que es un techo de referencia. No sé cómo cuánto puede ser un techo de referencia si solo lo ha cruzado una vez y solo ha bajado de él una vez. Pero bueno, si tú lo dices, yo te creo, Dr. Pou, porque al final yo de análisis y de trading no tengo ni puta idea. Y lo digo clara y abiertamente. A partir de aquí, vamos a ir buscando a alguien a quien hacerle la raid. Y si no, pues decidme vosotros a quién puñetas le hacemos la raid, gente. Y no me digáis a Murant ni cosas de estas, por favor. Gente como Murant no se merece mi público.
¿A quién tenemos en el mundo cripto? En el mundo. ¡Uy! ¡Joder! Que ha habido alguna pelea o algo y me lo he perdido. Tenemos a Jordan por un sitio, a Kel Heset por otro y a Scott FDX por otro. Sé que como mínimo dos de ellos están un poco. Partieron peras. Luego tenemos a Data Crypto Front, que, pero está con jueguitos. Está con gaming. The Najek. Y IVX10, que no tengo ni puta idea. Que está con tema de recompensa de Sorare. No sé, a mí no me llama la atención ninguno. A no ser que queráis a cualquiera de los grandes, Jordan, Kel o Scott. ¿Os interesa alguno de esos? Generación Z80. ¿Dónde me quieres mandar, VLC33? ¿Es coleguita tuyo o algo? Del grupito de Jordan, Kel Heset y Scott FDX. Que como están los tres a la vez, se me hace raro. Que haya dos, puede ser. Videojuego retro, pues nada. ¿Es colega tuyo, generación, digo? ¿VLC? ¿O simplemente es alguien al que tú sigues? Joder, pero ¿cómo sois todos del bifeíto? Pues a la Card Doctor, si puede ser, mándamelo por privado, por favor. ¿Me haces un susurro? Me haces un susurro aquí en Twitch y me lo miro. Y me lo miro para la próxima turra. Y si hay algo, pues nada, pues yo lo comentaré sin ningún problema. Pásame el link de los clips por privado o por susurro en Twitch y lo vamos mirando. Ahora os hago una raid con el compañero Generación Z80, que es de juegos, videojuegos retro, que es alguien a quien sigue VLC33 y espero que os guste. Aquí os he mandado alguna vez con Pazo64, que también está en directo y que también hace cositas de estas. Y bueno, ya sabemos que al final, pues muchos de nosotros somos aficionados gamercillos. Un abrazote. Uy, me dice que usuario no válido. Nombre de usuario no válido, VLC33. He hecho copiar y pegar del tuyo, mamonazo. Pues no me lo pongas con tilde. Hala, ahora sí. Buen fin de semana a todos. Cuidado mucho, pasadlo fantástico. Muchas gracias, Card Doctor, por los links. Ahora le echaré un vistazo. Que tengáis un fin de semana fantabuloso. Y si os, y que ya sabéis, como siempre, si os sale de los huevos, el lunes me tendréis por aquí con otra turrica. Y podréis venir aquí a echarme un poco de bifeíto, charlar o preguntarme chorradas y mi opinión de mierda. Un abrazote a todos, cuidado mucho y... ¡Chao, chao!